Buenos días, buen día, Eunon, buenos días y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a una celebración. Celebramos la presentación de un libro que yo creo que significa mucho para Plena Inclusión, para nuestro ámbito, para nuestro colectivo y también significa mucho, sobre todo, para las personas con mayores dificultades vinculadas a la salud mental, a los problemas de comportamiento, de conducta. Esas conductas que hablamos en el libro que se titula Conductas que nos preocupan. Y yo creo que es un día importante porque es un punto y seguido. Hace ya muchos años, la estrategia vinculada a la salud mental, a las conductas desafiantes, a los problemas de comportamiento, ha sido una preocupación fundamental en FEAPS, en Plena Inclusión. Y recuerdo pues muchas formaciones, muchas acciones vinculadas a publicaciones referentes que está presente, dan continuidad y que nos iban amueblando de una manera distinta nuestra manera de entender a las personas y también transformando los contextos para ser capaces de ofrecer una buena vida para todos y todas, para las personas y también para sus familias. Algo que siempre hemos estado viviendo con una sensación de déficit, en el sentido de pocas herramientas, poca formación, necesidad de nuevos apoyos y desde aquellas preocupaciones de, bueno, inicios del año 2000, hemos ido haciendo un camino yo creo que muy importante. Y ese camino, pues al final ha sido a costa del conocimiento de muchas personas que de manera generosa lo han puesto a disposición del resto, también del esfuerzo de muchas personas profesionales que han tomado de manera comprometida pues ese reto como algo casi personal, ¿no? De hacer vidas dignas para muchas personas, sobre todo personas que están en estados y condiciones que les hacen muy difícil compartir, vivir en inclusión, estar con otros, disfrutar de sus derechos. Y bueno, pues ahí ha habido, yo creo, como una especie de militancia activa desde ese conocimiento experto que digo, desde ese compromiso personal y desde una generosidad que poco a poco, en estos años, ha ido armando una red de apoyos, una red de profesionales, una red de buenas prácticas, una red que ha tenido pues, su alcance en el ámbito estatal español, pero también que va y viene a otros lugares, pues como Gales, como países iberoamericanos. Por tanto, ¿qué significa para nosotros y nosotras hoy poder presentar conductas que nos preocupan? Yo creo que es la continuación de una estrategia vinculada con nuestras buenas respuestas en el ámbito de la salud mental y el ámbito de la conducta en su conjunto, y es también una invitación a profundizar, a profundizar. Sabéis que ahora mismo Plena Inclusión está en una estrategia de reflexión de cómo comprender nuestra aportación en este mundo, ¿no? El mundo de la COVID, el mundo de lo digital, el mundo de la transformación, de la sostenibilidad, de la diversidad, pues es cierto que nos estamos preguntando cuál es el foco de nuestro trabajo, ¿no? Y el foco de nuestro trabajo son las personas con discapacidad intelectual, sus familias, las personas con otras discapacidades del desarrollo, pero también nos damos cuenta que el foco es la comunidad, el conjunto de personas que vivimos juntos y también nuestro foco está muy vinculado a cómo construimos esas respuestas, no tanto en servicios fuera de la comunidad, sino incorporándolos en el contexto natural donde vivimos todos y todas. Se hace más relevante, como digo, este reto con la situación de la COVID, los procesos vinculados a la salud mental, la preocupación en el marco global de la salud mental de la población en su conjunto y de otras personas más vulnerables, pues hacen todavía más relevante que podamos presentar este libro. El viernes es el día del libro, ¿no? Hoy adelantamos un poco esa celebración porque traemos un libro que tiene
muchas dimensiones. Yo creo que hay una dimensión de actualización del conocimiento, una dimensión de invitación a la práctica y a la reflexión, y luego hay otra que me parece muy relevante, y es que hay que elevar nuestra incidencia, nuestro nivel de reivindicación de la justicia, de los derechos, de una parte de nuestro colectivo que tiene muchas dificultades para ejercer de manera natural lo que le es propio, ¿no? Estoy pensando en las propias personas, pero también en sus familias, que viven un día a día tremendamente extremado en cuanto a estrés, dificultades de conciliación, de ejercicio de la educación, del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos este libro, que es la continuación de una estrategia. Es un plan de trabajo en estos ámbitos que también os estoy indicando. Y yo creo que es también un empuje a toda esa gente que está activada. Y yo noto que hay una activación creciente en el compromiso profesional, en las redes de apoyo y también en la necesidad de generar respuestas profesionalmente de alta competencia. Y ese es un reto fundamental. Sabéis que en este Vivir Con, que hablamos de estrategia global de plena inclusión, vivir con los demás, vivir en comunidad, vivir con control, vivir con conexiones, vivir con contribución, es fundamental que estemos todas y todos, que es otra de las estrategias de plena. Todas y todos significa que no podemos hacer una excepción y decir, para esta parte de la población, pues lo que queremos bueno, para ellos no va a poder ser, sino que tenemos que incorporar en ese ámbito a todas y todos, independientemente de la condición, de la circunstancia, de su nivel de vulnerabilidad o de las dificultades que puedan encontrar en el ámbito de la salud mental. Creo que fue en el año 2007 cuando Plena Inclusión, cuando entonces FEAPS, hizo un posicionamiento sobre la necesidad de generar políticas avanzadas en el ámbito del apoyo a personas con problemas de salud mental y problemas de comportamiento. Entonces se hablaba de que estábamos ante una situación que en la historia de una persona es frecuente que vaya a ocurrir. Se hablaba entonces de que de 4 personas, una al menos tendría dificultades de salud mental a lo largo de su vida. Y que teníamos que estar preparados y preparadas para incorporar en nuestra capacidad de respuesta las competencias suficientes para comprender mejor, ofrecer apoyos de alta calidad y encontrar la posibilidad de diseñar entornos donde las personas puedan vivir y convivir con otros y otras, ¿no? Pues todo esto ha sido un camino largo, un camino costoso, muchas veces incomprendido, porque no ha sido infrecuente escuchar esta persona no es de aquí, este no es de los nuestros, o no estamos preparados para esta dificultad, ¿no? Y yo creo que cada vez menos podemos encontrar esa respuesta, pero todavía se están dando. Se ha avanzado, pero estamos en situación de déficit. Estamos en situación todavía de deuda con una parte de este colectivo. Y yo creo que el movimiento asociativo tiene que comprender, que tiene que impulsar políticas de recursos y apoyos suficientes y adecuados para la vida digna de todos y todas. Y también poder expresar, manifestar, visibilizar a aquellas personas que tienen problemas de salud mental en el contexto de plena inclusión y que son acogidos, que son comprendidos y que asumimos la responsabilidad de responder a ese reto. Y no de una manera solitaria, ¿no? Lo tenemos que hacer de manera acompañada e incorporar distintos ámbitos desde la sanidad, desde lo social, desde lo educativo, desde lo laboral y también desde el trabajo compartido con otras organizaciones. Pues un poco este es el contexto, estamos de celebración porque hemos reactualizado una herramienta fundamental para un abordaje enfocado en derechos, con rigor científico y con enfoque comunitario hacia personas que necesitan una especial respuesta. En la COVID también lo hemos hecho, incorporando canales online de asesoramiento y apoyo
para aquellas personas que tenían problemas de comportamiento, que estaban confinados, que tenían dificultades para poder hacer una vida mínima, mínimamente digna. Y yo creo que hay que poner en valor el excepcional trabajo que habéis hecho como red de forma generosa. Y yo creo que para Plena Inclusión es un verdadero orgullo poder contar con vosotras y vosotros. Estoy hablando de las propias personas, de sus familias y de los profesionales de la red de salud mental, que yo creo que necesitamos transmitirles nuestro máximo reconocimiento. Sé que hay muchos años de trabajo de crear formación en este ámbito. Y para terminar y pasarle la palabra a Carla Redondo, me gustaría hacer un homenaje a un montón de personas que son protagonistas, son autores de este libro, pero también son autores y origen del trabajo que hemos desarrollado. Y de alguna manera, pues de ellos bebemos y les tenemos que dar unas gracias muy grandes. Yo les llamo los viejos rockeros, ¿vale? Esos viejos rockeros que, bueno, pues al final personalizan lo que estaba diciendo. Una gran preparación profesional, una formación muy importante, también un compromiso personal fundamental, una gran generosidad, y a esos viejos rockeros, a esas personas que no declinan su compromiso personal y profesional, pues yo creo que hay que hacerles hoy un homenaje. Tenemos la suerte de escuchar a Ramón Novel, a Pérez Rueda, a Javier Tamarit, han participado y han empujado la publicación de este libro, pero también nosotros les tenemos que decir que no solamente ha sido este libro, sino son muchos años de dedicación, muchos años de trabajo y un ejemplo y una inspiración para todos y todas nosotras. Me parece que una gran obra como es este libro necesitaba una directora de orquesta excepcional y la tenemos y lo ha hecho de manera ejemplar, que es Berta González. Berta ha tenido la difícil función de armonizar y pastorear a un conjunto muy relevante de profesionales de máximo nivel, y gracias a ella, pues, esta obra, que es una obra coral, pues ha podido ver la luz, ¿no? Junto a Berta, pues vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a la red de salud mental y también a todo el equipo, toda la comunidad que forma la estrategia Todos Somos Todas. Sin más, celebremos el momento, llenémonos de energía, de conocimiento para seguir avanzando, y le cedo la palabra para que siga con esta jornada, que es una jornada, como sabéis, completa, ¿no? Tenemos un tramo de 12, 1 y media y luego continuaremos a partir de las 5. Pues ya le cedo la palabra a Carla Redondo, que es responsable del proyecto de salud mental y la estrategia Todos Somos Todos o Todas de Castilla y León. Además, Carla Redondo es una experta pescadora, no sé si lo sabéis, ¿no? Y sabe y entiende bien el ecosistema, la ecología. Así que estamos en buenas manos, ¿no? Con Carla, y agradeceros a todos la presencia y sobre todo el esfuerzo de todas las autoras y autores de este libro, que va a suponer un empuje para nuestra estrategia global. Un abrazo. Gracias, Enrique, y agradecer también a Berta. Buenos días a las más de 280 personas que estáis conectadas. Comenzamos el encuentro enmarcando la publicación Conductas que nos preocupan, de la mano de dos de sus autores, grandes referentes en discapacidad intelectual y compañeros de viaje de Plena Inclusión. Por un lado, Pera Rueda, psicólogo, pedagogo, terapeuta. Pera ha sido responsable psicopedagógico de la institución Montserrat Montero, responsable de planificación de AMPAMS y también del área sectorial de personas con discapacidad del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña. Profesor de infinidad de máster, entre ellos el de Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual de Valencia o el posgrado que todos conocemos sobre salud mental y alteraciones de conducta en personas con discapacidad intelectual de Cataluña. Todo esto, entre otras muchas cosas. Junto a él estará con nosotros Ramón Novel, médico psiquiatra,
del servicio del SEMSDI, Servicio Especializado en Salud Mental para Personas con Discapacidad Intelectual, en el Instituto de Asistencia Sanitaria en Girona, dentro del Servicio Catalán de la Salud. Ramón, como todos sabéis, trabaja centrado en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con el objetivo de hacer visibles sus necesidades en relación a la salud mental. Ramón ayuda a cambiar las actitudes, modelos de apoyo y políticas para conseguir un trato equitativo tanto desde las administraciones públicas como de las entidades proveedoras de servicios de apoyo, así como de las personas que los proporcionan. Ambos, tanto Pera como Ramón, van a acompañarnos durante los próximos 30 minutos, haciendo una primera exposición global del libro para posteriormente presentar la sección de evaluación y la sección de intervención y servicios. El Zoom es todo vuestro. Adelante, Pera. Hola, buenos días a todos y todas. Simplemente una matización, digo, porque no sería justo que me lo saltase, y es que quizá los años que yo he trabajado más en temas de conducta ha sido 18 años en la Fundación Uriazpi. Digo porque es un servicio al que estuve durante mucho tiempo y que quería resaltar, y donde aprendí mucho, evidentemente. Antes de empezar con la, digamos, presentación como tal del contenido y de la estructura del libro, queremos, de Ramón y yo, quería señalarles cuatro puntos iniciales, de introducción, tal vez. Un primer punto es sobre el título. Es decir, la verdad es que si fuéramos nosotros fieles al contenido y al espíritu del libro, deberíamos decir conductas que nos preocupan en las personas, pero tanto a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, como en aquellos que les cuidan, les atienden y les apoyan. Esta es una primera, diríamos, matización que me gustaba resaltar. Un segundo aspecto introductorio es la imagen, es decir, una primera imagen sobre los que estamos en pantalla en este momento, sobre los dos que hemos pergeñado este libro. Ramón, del campo de la salud mental, y yo, del campo de la psicología. Creo que esto ya nos da un pequeño mensaje que en muchas prácticas no se da. Es decir, de un trabajo colaborativo, en equipo, entre el campo de la salud, en este caso salud mental, y el campo más bien social. Segundo punto. Tercero, la participación de otros grandes profesionales, es decir, todos ellos en la práctica y cuyo aporte de conocimiento este libro no hubiera salido así. Muchas gracias, y me estoy refiriendo a Marijose Goñi, a Mariona Drover, a Susana Esteva, a Laura Escribano, a Ana Jiménez, a Javier Tamariz, a Josep Font y a Javier García. Y un cuarto punto que también quería introducir es que, bueno, Ramón, cuando desde que yo me jubilé, y hace unos años, pues en los encuentros mensuales que teníamos Ramón y yo, entre las muchas cosas que nos venían a la cabeza, lo primero que vimos era quizá el hecho de, bueno, vamos a cómo mejorar o cómo complementar el libro que elaboramos conjuntamente con Luis Salvador en el año 2003 y editado por, en aquel momento, se llamaba FEAPS, ¿no? Salud Mental y Alteraciones de la Conducta en Personas con Discapacidad Intelectual. Esto fue en 2003. Esto hace 18 años, no es poco. Pero tal como ustedes verán cuando tengan a disposición el libro, cambiamos de idea y consideramos que este libro tenía que ser algo más, algo distinto. Entrando ya en la explicación de lo que es el libro, este libro tenía o tiene un objeto inicial, que es servir o debe servir para dar pistas a las personas. ¿Por dónde encaminar las lecturas? ¿Cómo ampliar el conocimiento? Es decir,
el objeto inicial no es o no era hacer un libro con materiales que ya podemos encontrar en otros libros. Es decir, ya está, ya hay mucho escrito de apoyo conductual positivo, ya hay mucho escrito sobre fármacos, ya hay mucho escrito en otras cosas. No sé, seguramente que no, ¿eh? No lo hemos conseguido del todo. El hacer un libro, diríamos que indicase hacia dónde hay que ir a las personas que querían o que quisieran ampliar sus conocimientos, sus criterios, sus puntos de vista, etcétera, etcétera. Bien, este fue el objeto inicial del libro. Otra cuestión es cuál era nuestra primera idea para el desarrollo que queríamos de este libro o que queríamos mostrar en este libro. Y aquí, pues, bueno, echamos mano de nuestra experiencia, concretamente de la experiencia que sucede cuando nosotros íbamos o vamos a un centro o servicio y qué es lo que observamos. O sea, queríamos dar respuesta a partir del libro a algunas cosas que suceden en la práctica, en los servicios, en los centros. ¿Y qué observamos en primer lugar? En un centro y nos recibe angustia, un cierto estrés del personal. Bueno, ¿vamos a intentar dar respuesta a esto? No lo sé. Tal vez algunas cosas que vemos también es que no están ordenadas. Muchas veces vemos que a un servicio le falta una hoja de ruta. Me estoy refiriendo al tema de las personas con alteraciones de la conducta. O a veces también observamos que no se conoce en toda su extensión a la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. O también observamos que a veces no se conoce o no hay una conciencia clara del entorno y que este entorno puede y debe modificarse. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva, de alguna forma, pues llevar a cabo procesos de evaluación de la persona, conlleva evaluar el entorno, conlleva establecer unas hipótesis, conlleva hacer unos planes de apoyo, conlleva implantar estos planes. ¿Para qué? Pues para conseguir unos resultados en las personas, en el personal, etcétera, etcétera. Pero también observamos que a veces también hay una falta de recursos, ¿eh? Unos recursos humanos. Esto no quiere decir que la falta de recursos humanos deba ser una panacea, diríamos. Y también muchas veces observamos que no hay unos servicios de apoyo, los servicios especializados o no tan especializados. Bien, esto es lo que de alguna forma nos orientó a por dónde debíamos dirigir, diríamos, los contenidos del libro. Y finalmente, ¿qué aporta este libro? Pues hemos querido que este libro aportase una estructura y, como ya he dicho al principio de mi exposición, un enfoque, de alguna manera, multidisciplinario y colaborativo entre las personas, entre los diferentes profesionales. Ramón seguirá un poco explicando, diríamos, cuál ha sido, cuál es la estructura, ese modelo conceptual del libro. Gracias. Si puedes ponerme, Berta, la primera, por favor, la presentación. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia, 375 personas. ¿Puedes dar la pantalla completa, por favor, Berta? Gracias. Especialmente agradecer, pues como Enrique decía, a Berta, pero sobre todo a Pera, ¿no? Él decía que llevamos años, muchos años trabajando juntos, hemos pasado por mil y una guerras y las que pasaremos, espero, pero esta ha sido dura, ¿verdad, Pera? No ha sido fácil entendernos, no ha sido fácil, a pesar de que somos dos tauros, así de obsesivos, que nacimos el mismo día, aunque con años de diferencia. El viejo rockero es él, yo todavía estoy inactivo, y por tanto nos conocemos muy bien, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, claro, yo vengo del mundo de la salud,
y él viene del mundo de la psicología, aunque ambos dos estamos en el mundo de la discapacidad desde hace muchísimo tiempo. Yo agradecer sobre todo especialmente a los compañeros que han participado en la elaboración del libro, Javier, María José, Laura, Josep Font, todos, los viejos rockeros y los rookies, porque hay rookies y no tan rookies, ¿no? Ana Jiménez es una excelente profesional que nos aportará, como dentro de un momento diré, algo muy importante en el proceso de evaluación e intervención, ¿no? Y como no, pues María del Mar, que ya se ha mencionado por su visión desde un país referente para nosotros, como es Gales, en el abordaje de las dificultades o de las conductas que nos preocupan en esta población. Bien, gracias a todos y especialmente, repito, a Pera por estar ahí, por poder participar y avanzar juntos en el conocimiento, y espero que esto siga siendo así, ¿no? Como Pera decía, ¿no?, algunos estamos en la trinchera todavía y otros, aunque están un poco en el mosladero, pero siguen en la trinchera durante muchos años, ¿no? Cuando a nosotros, por ejemplo, como equipo especializado en salud mental y problemas del comportamiento en Cataluña, donde sabéis, tenemos la Red Pública especializada desde hace más de 18 años, lo primero que uno ve cuando interviene o cuando intenta entender qué preocupa, qué pasa a la persona, es esto, ¿no? Lo primero que uno ve, como Pera decía, es diversidad de opiniones, no hay ningún procedimiento claro, todo el mundo quiere empezar a actuar sin conocer el porqué de las cosas, y pasas al siguiente, por favor, le das, ¿no? Y eso nos conduce a estar absolutamente confusos, ¿no? Y la confusión no tiene otro resultado, la siguiente, por favor, ¿no?, que acabamos finalmente culpando. Berta, ¿pasas la siguiente? Eso es. Culpando a la propia persona que nos preocupa con su comportamiento, culpándole a él del porqué de las cosas, ¿no? Todos sabemos que no debería haber razón para eso, y que, tal como Emerson dice en su definición de conducta desafiante, el reto es nuestro de entender qué es lo que pasa, de saber qué vía de esa estación de trenes, de ese cruce de trenes, es la que debemos elegir para llegar a construir unas hipótesis, tal como decía Pera, que nos ayuden luego a intervenir, ¿no? Pasa la siguiente. Lo que solemos ver, y más ahora, ¿no?, desde el momento en el cual tenemos conocimiento de cómo aplicar o de cómo llevar a cabo diferentes estrategias de apoyo, ya sea centrado en la persona, como no puede ser de otra manera, pero sobre todo el apoyo conductual positivo, o el apoyo activo que le acompaña como estrategia de mejora de calidad de vida y de participación de la persona, lo que acostumbramos a ver, al menos hablo de mi propia experiencia y que comparto seguro con mis compañeros autores, es que a menudo se tiende a empezar la casa por el tejado. Es decir, tenemos un modelo de trabajo de apoyo que le llamamos apoyo conductual positivo, muy bien estructurado, en principio, con sus estrategias, que ya conocéis, pero que luego se avanzarán, y lo que hemos puesto en el libro, pero muchas veces lo que falta son los fundamentos, ¿no?, de esa casa, ¿no? No conocemos, pero lo decía, no conocemos bien a la persona. No la conocemos bien, si no la conocemos bien, nos va a conducir a que realmente todo aquello que queramos hacer, desde el apoyo conductor positivo o desde cualquier otra estrategia, llamémosle de apoyo, de psicoterapia, como queráis, incluso farmacológica, lo hagamos mal. Y farmacológica especialmente, todos sabemos que si no conocemos bien a la persona, si no construimos bien un conjunto de hipótesis basadas en procedimientos, probablemente acabemos con las famosas estrategias aversivas, incluyendo en ellas, o reactivas, incluyendo en ellas, o sobre todo utilizando las estrategias farmacológicas muchas veces de una forma no adecuada, ¿no? Bueno, sobre esto y sobre todo lo que estamos comentando, lo encontraréis en el libro. Y como decía Pera, no se trata de un tratado sobre qué hacer frente a un problema del comportamiento. Se trata de, como hemos puesto en el título, de preguntarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Es más un manual de reflexión, evidentemente, que no un tratado desde lo académico, desde la cátedra. Un tratado de reflexión que va acompañado, evidentemente,
como no puede ser de otra manera, y eso lo teníamos muy claro en esas reuniones con Pera y hablando con Javier y con el resto de compañeros, desde la práctica. Y por ahí veréis muchas intervenciones prácticas, veréis muchos casos prácticos, y cómo nosotros entendemos desde nuestro modelo, desde el modelo que llevamos todos los que participamos en el libro trabajando casi 30 años o más, ¿no? De cómo podemos aplicar ese modelo de una forma muy práctica. Empezando por los fundamentos. Me pasa la siguiente, Berta, por favor. Los fundamentos son eso, ¿no? Es decir, se ve todo, sí. El libro tiene dos partes, ¿no? Una parte es evaluación y otra parte es intervención o apoyos, ¿no? Creo que todos tenemos muy claro, y si no, quiero dejarlo o queremos dejarlo claro, como decía mi profesor y mi mentor y mi tutor, el profesor Costa Molinari, ya fallecido, y que me apoyó durante muchos años en la cátedra de psiquiatría en la Universidad Autónoma para que llevase adelante el primer diplomado en salud mental y discapacidad, para que llevásemos adelante estudios en esta población. Él decía, y él aprendió muchísimo, lo voy a decir en términos médicos y luego lo traduzco a términos más comprensibles para todos, ¿no? Para la plena inclusión. No hay mejor tratamiento que un buen diagnóstico, ¿no? No hay mejor estrategia de apoyo que una buena construcción de hipótesis basadas en una buena evaluación, ¿no? Y cuando hablo de empezar la casa por el tejado, a menudo vemos que en aquellos casos más difíciles, que nos redan más, donde hay que tomar rápidamente decisiones para evitar efectos colaterales de la conducta que nos preocupa, rápidamente vemos la utilización de estrategias de todo tipo reactivas, o aunque siendo primarias o secundarias, muchas veces no están centradas en el conocimiento del individuo. Por tanto, para un buen apoyo es importantísimo una buena evaluación. La primera sección del libro, sección A, centrada en la evaluación, tiene que ver con conocer a la persona, evidentemente, para diseñar apoyos a la persona, con conocer su entorno a partir de la familia y todos los profesionales de apoyo en todos los niveles y en el diseño de servicios y apoyos de calidad, ¿no? Tiene que ver con un procedimiento que se verá, lo veréis repetido en cada uno de los capítulos, siempre igual, donde nos preocupa definir cuáles son las conductas preocupantes, ¿sí? Construir un equipo de liderazgo, y veréis un capítulo muy interesante de Marijó, si no me avanza a esto, sobre los equipos y el apoyo a los profesionales, identificar conductas y evaluar para construir hipótesis, para un plan de apoyo y para luego monitorizar el resultado y si es necesario cambiar las hipótesis y por tanto por ahí los apoyos, ¿no? Desde esa visión integral, multidisciplinar, donde se entiende entender a la persona como un todo, como Javier menciona en su capítulo, ¿no? Que él hablará en un momento, pensamos que es muy importante y necesario no olvidarnos de diferentes áreas que tienen que ver con la persona y con su entorno. En primer lugar, conocer cómo funciona, sus habilidades, sus puntos fuertes, como persona, no como persona con dificultades y con problemas del comportamiento, sino como persona, tener una línea basal a partir de la cual podremos evaluar, conocer cómo es su salud, si hay algún tipo de determinismo, ya sabemos que el fenotipo puede ser determinista, pero no, si hay un tipo de fenotipo o en el origen de la discapacidad que pueda ayudarnos a entender el porqué tal o cual comportamiento, evidentemente, conocer su estado de salud mental y descartar o confirmar si hay o no hay una enfermedad mental que explique el comportamiento, ¿sí? Y ahí deberíamos implicar, como se está haciendo desde Plena Inclusión, y quiero felicitarles también, a los equipos de salud mental públicos que deberían implicarse muchísimo más de una forma equitativa, en igualdad de condiciones que el resto de la población, en el conocimiento y apoyo a la salud mental de las personas con discapacidad, ¿no? El capítulo de María del Mar Adrover va en esa línea, ¿no? En la línea no de, como os decía, un tratado sobre salud mental en personas con discapacidad, sino qué tenemos que tener en cuenta,
no se nos debe pasar, y qué es lo importante para no olvidarnos de que la salud mental es importantísima en personas con discapacidad intelectual. Conocer su perfil cognitivo. Aquellos que me conocéis sabéis que insisto una y otra vez en la planificación centrada en la cognición también, ¿no? Y Susana Esteva nos ayudará a entender hasta qué punto algunas estrategias de apoyo conductual positivo, incluso de atención centrada en la persona, o sobre todo de atención centrada en la persona, tiene que incluir el funcionamiento cognitivo, qué comprende, qué no comprende, hasta dónde llega. Todo esto tiene que ser importante. No hacerlo significa muchas veces colocar la zanahoria o los objetivos para la persona tan lejos que le generen frustración. Lo veremos y lo veréis en el libro. También es importante que nuestra rookie Ana Jiménez haya hecho un capítulo sobre el perfil sensorial, especialmente en personas con autismo, donde las dificultades de integración sensorial tienen más sentido y no comprender cómo es el entorno por parte de la persona puede generarle también conflictos y por ahí algunas dificultades en la regulación de las emociones y la conducta. Y evidentemente, Javier y Pera hablarán, o Ana, en el libro, perdón, del entorno como ese paradigma en donde las personas nos movemos y cuya interrelación es clave para dar sentido a nuestra vida, a nuestra calidad de vida y, de lo contrario, la aparición de dificultades en la regulación de las emociones y de la conducta, ¿no? Creo que no se ve todo en la presentación, al final está también el aspecto funcional, ¿no? Todos sabemos que hay conductas aprendidas y que deben ser conocidas desde el punto de vista de cuál es su sentido comunicativo, y todo el capítulo de Pera y de María José sobre análisis funcional también tiene sentido. Por tanto, es clave para nosotros el proceso de evaluación, como así lo es el proceso de apoyos, pero el segundo sin el primero no tiene sentido o no tiene mucho sentido, porque nos conducirá a empezar la casa por el tejado y a construir difícilmente unas hipótesis del todo fuertes para dar resultados valorables a nuestras intervenciones, ¿no? Pera decía, o no lo ha dicho, pero quiero recordarlo, que el libro está estructurado en cada capítulo, lo veréis también, respondiendo a esas preguntas de qué debemos saber y qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Varios agentes, ¿no? Tenemos que contar con el profesional de apoyo directo, con los profesionales de apoyo indirecto, ¿no? Incluyendo técnicos, si queréis, médicos, etcétera, etcétera, aunque tienen también mucho que ver con el apoyo directo y con el nivel gerencial o el nivel directivo, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de esos niveles, tiene que saber y tiene que responder dando apoyo a los demás sobre muchos de los aspectos que comentamos en el libro, Hemos intentado hacerlo de una forma muy práctica, seguro, como Pera decía, que es mejorable y esperamos vuestros comentarios, pero creo que esto nos va a ayudar muchísimo, o al menos a mí me ayuda muchísimo a tener un procedimiento coherente, quizás es por mi deformación como médico, en donde trabajamos con procedimientos, con guías clínicas y estamos más habituados a ese tipo de metodología que tan echamos en falta muchas veces desde el ámbito, sobre todo, de lo social. Esperemos que esto nos ayude. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y es la última ya. Bueno, en la sección A es lo que os acabo de comentar, ¿no? Los diferentes capítulos, conocer la persona, conocer su salud física, conocer su salud mental, conocer el perfil neuropsicológico, el perfil sensorial, el entorno y la función de la conducta. Y ya la última, como ejemplo solo, gracias Berta, ¿me pasas? Bien, este sería un ejemplo. Cada uno de los capítulos de evaluación veréis esto, ¿no? Y este ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con el capítulo de salud física, ¿no? Hemos identificado unas conductas, vamos a construir unas preguntas sobre si las condiciones de salud tienen que ver con esas conductas, vamos a recoger información, ¿no? Vamos a construir las hipótesis, vamos a ver si ese dolor, malestar, somnolencia tiene que ver con esa conducta, vamos a evaluar de una forma protocolizada, utilizando instrumentos estandarizados, vamos a reformular las hipótesis, vamos a definir un plan de apoyo, ¿correcto? Y eso formará parte de la sección de esta tarde, o de la sección B, para confirmar, descartar
y llevar a cabo ese plan de apoyo que habremos entrenado con los profesionales. Bien, con todo esto, lo único que pretendemos es, pues bueno, como decía Enrique, a quien agradezco enormemente todo su apoyo, ¿no? Como decía Enrique, pues intentar trasladar a la comunidad, a todos, pues un montón de años de trabajo, ¿no? Y un montón de experiencia que sigue estando ahí y que de una u otra manera creíamos que teníamos la necesidad de plasmar de alguna forma. Y no hay mejor regalo para el día de San Jordi, el día de Shakespeare y Cervantes, el próximo viernes, que este libro. Lo tendréis ya, creo, Berta, pero yo os recomiendo, pues bueno, si viernes de San Jordi, día 23, 600 páginas se leen en una noche, por tanto, el sábado ya lo habréis leído todo. Muchas gracias. Bien. Quisiera complementar, aparte de hablar un poco de la sección de intervención, creo que me quedan 5 minutos de exposición, quería complementar uno de los aspectos que Ramón ha dicho de pasada, ¿no? Y es, ¿a quién va dirigido el libro? Es decir, ¿qué grupos de interés son parte del libro? Y nosotros hemos visto, vemos en la práctica, que generalmente la formación o los libros van muy dirigidos al personal de atención directa o los profesionales de atención directa, como les quieran llamar, o al personal técnico, los psicólogos, los pedagogos, al personal de atención directa en general. Pero hay otros colectivos que también forman parte, diríamos, de los grupos de interés y que nosotros hemos querido dar relevancia o dar, diríamos, aportarles cosas, diríamos, en este libro. Y es el personal que no trabaja directamente con personas con discapacidad intelectual y problemas de comportamiento o incluso que no trabaja con personas con discapacidad. También hay capítulos, diríamos, que pueden aportar cosas a las familias, pero sobre todo me gustaría también señalar que hay dos grupos de personal que hacen bastante incidencia en algunos capítulos y son el personal supervisor, por decirle de alguna forma, o también los que dirigen servicios o centros más o menos grandes, más o menos pequeños, a los directores de centros, a los gerentes. Yo creo que también hay cosas valiosas de algunos capítulos, sobre todo los del entorno a nivel macro y meso, van muy dirigidos a ellos. Y también hemos pensado en las personas o los profesionales de las administraciones públicas. Es decir, aquellos que tienen que ver con la legislación o la normativización de la atención y el apoyo a las personas con discapacidad y alteraciones del comportamiento, mediante decretos, mediante instrucciones. Bien, pues estos creo que también hay partes del libro que van dirigidos a estos. Bien, en la última parte, que es la sección de intervención, ¿puedes poner la transparencia, Berta? Voy rápido. En esta sección verán ustedes que si hubiéramos pensado en una intervención clásica, pues seguramente que con un capítulo sobre estrategias conductuales más el de las estrategias farmacológicas más otras terapias, pues hubiéramos dado ya un contenido suficiente a esta sección. Pero nosotros hemos incorporado algunas cosas que nos parecían, diríamos, importantes. En primer lugar, hemos incorporado un capítulo sobre intervenciones no planificadas, Eso no quiere decir que sean intervenciones, diríamos, que podamos hacer lo que queramos, sino que son intervenciones, diríamos, que consisten, diríamos, en poner, diríamos, lo que nosotros conocemos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, etcétera, etcétera, ponerlos a disposición, pero que no están, diríamos, dentro, diríamos, de una cosa planificada y que realmente tienen que ver con la cultura del servicio, con el centro, con la organización, etcétera, etcétera. Bien, esto yo creo que es, y que son una, de alguna forma, son intervenciones que son fruto también de una formación continuada que el personal ha ido recibiendo. Por lo tanto, es un capítulo que intenta ayudar al personal de atención directa, también a las familias y a otros grupos de interés, sobre todo a reflexionar, como decía Ramón,
sobre su propio proceso de atención y apoyo. Y en este capítulo también hemos incorporado, hemos incluido el tema de las estrategias reactivas. Si pensamos en una, diríamos, una intervención planificada, lógicamente, diríamos, las estrategias reactivas deberían ir, diríamos, en esta intervención planificada. Pero lo hemos puesto aquí porque muchas veces estas estrategias se están utilizando de forma inadvertida, entre comillas, no planificada, y otras veces como una forma habitual de hacer, que no se corresponde con un abordaje positivo hacia las formas de comportarse de las personas. Bien, otro capítulo que quiero resaltar es este capítulo de la utilización de los psicofármacos, de las estrategias farmacológicas. Yo creo que este lo encontrarán ustedes de gran interés, a la vez diferente de lo que podrían esperarse. Este capítulo llevado a cabo por parte de Ramón y por parte de Mariona, pues no encontrarán prácticamente ustedes el tema, diríamos, de los fármacos, de los psicofármacos, porque ya está editado, o lo tenían editado en el libro que les he comentado al principio de FEAPS. Ustedes allí tienen los diferentes tipos de psicofármacos a utilizar frente a las conductas desafiantes. En este capítulo lo que se ofrece, diríamos, es el proceso de utilización del tratamiento farmacológico y lo que también ellos llaman la desprescripción. Yo creo que es un tema muy importante el que ellos tratan en este capítulo. Y también, diríamos, en esta sección hay un capítulo que yo creo que es muy importante, que es este de la creación de entornos de apoyo, diríamos, y tal. Bien, y para finalizar esta presentación de esta sección de intervención, les quería comentar los dos capítulos que hemos puesto al final, que son el capítulo referido a los mediadores. Estos capítulos han sido realizados por Marijose Goñi. Los mediadores los podíamos haber puesto en la sección primera o en una sección aparte, intermedia, como grupo, como tal, y lo hemos puesto también, hemos preferido ponerlo en la sección de intervención, porque como les decía yo en el primer capítulo, cosa que les he dicho sobre el título del libro, pensamos que no es solamente este libro una intervención sobre la persona con discapacidad, sino que es una intervención sobre todos, sobre la persona y sobre los que los apoyan. Y entonces nos ha parecido importantísimo poner este capítulo 12 y 13 del libro de mediadores. El capítulo 12, habla de la propia persona con discapacidad como mediador, como tal, pero también habla, diríamos, de los compañeros con discapacidad intelectual como mediadores, o las familias, o las propias entidades y equipos de apoyo. Muy bien, habla de este capítulo del trabajo en equipo, habla de una dirección efectiva, habla del liderazgo práctico, habla de la supervisión formal e informal, de la supervisión centrada en la persona. Me estoy un poco alargando en la exposición de estos capítulos, puesto que Marijose Goñi hoy no podía estar para explicarles, como los otros autores del libro, sobre ello. Y el capítulo 13 pues aborda todo el tema, diríamos, del bienestar emocional del personal. Y aquí también se puede aplicar el tema de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero aparte de esto, del tema emocional, también nos habla del proceso de selección y contratación de personal, pero una selección centrada en los valores, en la persona, etcétera, etcétera. Y finalmente habla también del desarrollo, diríamos, de habilidades personales en cuanto a la formación, en base a las competencias, etcétera. Muy bien. Y finalmente también hay una sección que es sobre servicios, que de aquella recabarán esta tarde Laura Escribano y Josep Font. Hemos puesto solamente dos tipos de servicios, porque son los que consideramos inicialmente más preventivos. El servicio, diríamos, de atención temprana y el servicio que hace referencia a aquellas personas en etapa escolar o educativa, es decir, la escuela. Diríamos, como este libro está en formato digital,
diríamos, seguramente que podrán ampliarse con otro tipo de servicios, diríamos, pues conducta en la vejez, que también nos lo habíamos planteado de incluirlo en este momento, pero finalmente para, diríamos, reforzar esta idea preventiva que creemos que tiene el libro, pues lo hemos dejado para más adelante, como tantos servicios genéricos o especializados que puedan existir. Yo diría, y para finalizar, que para algunos grupos de interés, este libro puede ser, digamos, no solamente de reflexión, sino también de sensibilización, sobre todo para aquellos que gestionan o dirigen los servicios y también para aquellos personas de las administraciones públicas que tienen, como he dicho anteriormente, que legislar, normativizar mediante decretos, mediante órdenes, mediante instrucciones, la atención y el apoyo a estas personas. Bien, este sería un poco, diríamos, la idea, diríamos, global, el contenido global, el marco global y de sus, diríamos, secciones del libro. Bueno, Ramón y Pera, muchas gracias por esa exposición, por ese marco que nos habéis dado del libro. En el chat la gente con muchas ganas de leerlo y de tenerlo, así que, bueno, pues felicidades. Yo, bueno, soy Matilde Viva y trabajo en Plena Inclusión de Extremadura, coordinando el área de salud mental, y bueno, pues tengo el placer de presentaros a Javier Tamarí Cuadrado. Javier Tamarí para mí es una persona muy especial, yo creo que muchos de vosotros tal vez los conozcáis, es una persona de referencia en todo nuestro movimiento asociativo y en el ámbito de la discapacidad y el desarrollo, una persona que digamos que inspira tanto cuando se le escucha con lo que dice como con lo que hace, y que de alguna manera ha sido un guía todos estos años en tratarnos de acompañar a todos los que estamos implicados en este sector a tratar de contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Así que, bueno, un placer, y además tiene un gusto especial por la vida y ahora está conectado desde Romanillo en su más que merecido descanso, y la verdad es que bueno, pues gracias por todo. Por toda esa inspiración. Deciros brevemente que, bueno, Javier Tamariz es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado toda su vida y su trayectoria profesional en el ámbito de los sistemas alternativos de comunicación, de la discapacidad intelectual, de la educación inclusiva, de la calidad, de la transformación de los servicios. Y bueno, pues realmente también ha sido miembro del grupo de expertos en TEA del Instituto de Salud Carlos III, de diversos consejos como la prestigiosa revista Siglo Cero, profesor del INICO, también coordinador académico del máster de Salamanca de Integración en Personas con Discapacidad. Y bueno, pues podría tirarme mucho tiempo hablando de él, pero realmente es una persona muy reconocida, con muchos premios, y que es un placer tenerlo aquí con nosotros y también que haya participado en el libro. Javier ha colaborado en este libro con la edición del capítulo de Conociendo a la Persona, un capítulo que es esencial, ya lo ha comentado Ramón, que por supuesto implica ir más allá de esa mirada que a veces siempre ponemos más en la conducta y no tanto en la persona. En este ratito que vamos a estar los dos juntos, vamos a hacer una conversación. Entonces, bueno, pues yo invito a Javier y te lanzo una reflexión que lo hablamos el otro día, Javier, que desde la consideración de que la conducta, ¿no?, de la persona emerge en esa interacción de la persona con su entorno, y de que no podemos aproximarnos a comprender esa conducta si no tenemos en cuenta todos los condicionamientos que tiene, como se ha comentado antes, la persona en su entorno y su historia de vida. No sé si compartes conmigo en la importancia y la necesidad que tenemos
todas las personas que estamos implicadas en mejorar la vida de la persona con conducta desafiante, en el día a día nos deberíamos preguntar cómo podemos mejorar esa competencia de cómo interacciona la persona con su entorno y en qué herramientas nos deberíamos apoyar. Bueno, gracias Matilde por tu cariñosa presentación. Gracias a todas y a todos también por vuestra presencia. Y enhorabuena, Pera, Ramón y Plena Inclusión por haber finalizado, como decía Enrique, este punto y seguido también para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las personas y de sus familias. Estaba recordando, Matilde, cuando hace muchos años me acerqué ahí a Extremadura para hacer un poco, facilitar o promover la creación de estos equipos sí. Que tenéis ahora tan, tan exitosos en el tema de la salud mental. Y como dices, sí, yo creo que ya viene desde lejos y aquí se intenta reflejar en este libro algo que, aunque esté dicho nunca, yo creo que a veces a calar profundamente en la creencia, que es que la conducta no es algo de la persona, sino que lo que llamamos conducta emerge, es algo que surge en la interacción de una persona que actúa en actividades diversas que ocurren en entornos diferentes. Y lo que ocurre lo hace la persona, pero existe por la interacción de la persona en un entorno. Claro, cuando comprendemos esto, como tú bien dices, nos lleva, por un lado, a la reconsideración de la persona, pero también a los procesos de interacción y de comprensión del entorno, ¿no? Entonces, a veces el foco ha estado desequilibrado en cuanto a buscar y mirar mucho la lupa en la persona y a indagar poco o a tener pocas herramientas o quizá poca creencia en la relevancia de poner también la lupa en el entorno. Y ahí es donde nos damos cuenta que el entorno no es solamente un territorio aséptico, neutral, favorecedor per se del bienestar y del apoyo de las personas. El entorno no es neutro. Hay entornos más facilitadores de la creación y generación de contextos inclusivos y basados en derechos, en justicia y en solidaridad. Y hay entornos o territorios concretos, nichos concretos, donde los valores no son precisamente esos y no abrazan la diversidad humana, no abrazan tanto los derechos y no abrazan la pertenencia en esos contextos de diferentes personas, sobre todo que hacen determinadas conductas. Y ahí tenemos que ver también que el entorno tiene aspectos culturales, históricos, sociales, físicos, sensoriales, que hay que indagar. Pero una parte muy importante es indagarlo no en el entorno en global, sino en los contextos, en los entornos concretos, en los territorios concretos donde están las personas. Yo recuerdo un poco cuando comentábamos el otro día cómo en el libro intentamos ofrecer, en el capítulo que Pera y yo hemos hecho en relación con el entorno, algunas ideas, algunas pistas, como decía Pera, para avanzar en la evaluación del entorno. A través de una herramienta muy conocida desde los años 80, e incluso antes, que se llama los inventarios ecológicos, pero adaptada. Es decir, cómo indagar, cómo evaluar en qué medida, por ejemplo, las actitudes de un entorno concreto, de un territorio concreto, son pro o contra la diversidad. En qué medida ese entorno concreto es más o menos accesible. Tiene una historia y una cultura creada y basada en la estigmatización de las personas o en el abrazo a la diversidad de la gente. ¿Tiene señales del entorno que facilitan la comprensión para todas las personas o no? ¿Las personas que actúan en ese entorno, sus actitudes, favorecen o obstaculizan la generación de contextos inclusivos donde quepan las personas con discapacidad del desarrollo y con alteraciones de la conducta? Bueno, yo creo que este es un tema muy amplio, evidentemente, en el libro se plantea, pero tú, como tú bien dices, esto emerge de una consideración inicial que nos lleva a entender que la conducta en sí no es la persona. Y que eso que denominamos conducta es un sistema complejo, un constructo complejo que emerge mirando también al entorno. Claro, aludiendo, comentando lo que planteabas ahora, bueno, en Extremadura, que llevamos 2 o 3 años dando apoyo a la persona en el contexto natural con problemas de salud mental, es curioso cómo nos cuesta, ¿no?, el foco derivarlo, ¿no?, de la conducta, ¿no?, y de la discapacidad.
y salir de ese foco hacia entender el contexto. Y entender el contexto, y hago esta reflexión no solo desde los propios servicios en los que están las personas, ¿no? Porque cuando nos sentamos todos junto con la persona a ver qué necesidades tiene, es verdad que ese conocimiento que tienen las organizaciones y de quienes les apoyan, lo tienen desde los propios despachos, ¿no? Y cuando tratas de que la persona te dé esa información, no damos ese salto realmente a ese contexto de vida para in situ ver cuáles son sus redes de apoyo, qué oportunidades de participación tiene, si la persona tiene oportunidad de realizar actividades significativas o no, ¿no? Porque bueno, la experiencia es verdad que la vida de muchas personas, sobre todo en entornos rurales, son vidas muy planas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que no sé qué falla, ¿no? De por qué tras todos estos años y todo lo que ha removido, calidad, transformación de servicios, nos cuesta, ¿no?, dar ese salto, Javier. Sí, es realmente complejo, y yo creo que también tenemos que entender que estamos en una situación de enorme complejidad y donde probablemente no existan las soluciones que querríamos, sino que existen las aproximaciones desde la mejor decisión que podamos tomar basados en la ética, en el conocimiento, en la ciencia, en los derechos, etc. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que, y se intenta también en estos capítulos en el libro, hacer ver de alguna manera que la intervención no se puede hacer desde un despacho, la evaluación no se puede hacer desde los despachos, y menos desde los despachos de la discapacidad. La intervención y la evaluación no se pueden hacer desde la soledad de los profesionales de la discapacidad. La persona es algo más, Ramón lo comentaba al principio, evidentemente algo obvio para todas y todos nosotros, pero a veces que no está tan instaurado dentro, como decía antes, igual de creencia íntima, algo más que su discapacidad. Y la persona es algo más que el momento concreto en que la vemos ahora. La persona tiene una historia. Ha sido bebé, ha sido niño o niña que ha crecido en un entorno familiar de un determinado tipo y estilo de crianza. Ha tenido unas huellas previas, unas experiencias previas con comportamientos determinados y con la intencionalidad de ajustarse, autorregularse en contextos complejos, en situaciones muy diferentes. Tiene un estilo de vida, tiene una etapa vital, tiene una percepción de sentido, nos lo explique o no, de lo que hace en su vida. Y no con grandes palabras del sentido último de la existencia o de la vida, sino del sentido de la cotidianidad. Y a veces eso desde los despachos, como tú bien dices, con toda nuestra buena intención, exagerando lo de los despachos, ¿eh? Porque no es así, como tú bien dices, se hace desde muchos de los contextos naturales, pero no entendemos los contextos naturales, yo creo que en su profundidad, entendemos los contextos naturales como aquellos que están en los alrededores de nuestros contextos de escritura. Claro, y escapan. Sí. Y escapan, tenemos ese entendimiento ese entendimiento de los contextos desde más las características que rodea, o sea, que tiene ese contexto, y no desde las oportunidades tanto que le puedo ofrecer a la persona, ¿no? O sea, cómo hacer que esos entornos sean facilitadores. O sea, es ahí donde es verdad que esa mirada de contribución y ese reto que tenemos de generar esos entornos facilitadores de vida más digna, ¿no?, y de buenas vidas, es donde está el reto. Y yo creo que, Javier, también lo comentabas antes con la herramienta que has aludido, creo que nos faltan competencias, ¿no?, para hacerlo. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner realmente el foco, ¿no? Sí, o quizá no tenemos tanta expertez, competencia o capacidad como la hemos tenido o la tenemos en esos otros ámbitos más. Y sí que es verdad que desde esa perspectiva que decía antes, de que los contextos, ¿no?, los entornos, no son neutros en la generación de contextos de mayor o menor grado de inclusividad, pues ahí quizá tenemos que entender que debemos acercarnos a aquellos entornos que sean más potenciadores, facilitadores de lo que es óptimo para toda persona y especialmente para aquellas que tienen dificultades en la regulación de su comportamiento en los contextos culturales en los que viven. Y ahí, en ese sentido, en vez de intentar trabajar en todos los entornos, es acercarnos, potenciar
coaligarnos con aquellos entornos que ya tienen percepciones, actitudes, sentimientos, conocimientos, historias de acercamiento, pues, a la diversidad humana, a una sociedad más inclusiva, a una justicia general para todas las personas, y poco a poco ir avanzando, facilitando y nutriendo, poniendo nuestro granito de arena en esos entornos y en otros. Recuerdo ahora como cuando nos decía José María Peiró, el gran catedrático de psicología de la Universidad de Valencia, en las buenas prácticas de Valencia hace muchos años, decía, mira, en cualquier grupo humano hay quienes se van a tirar contigo de cabeza si tú te tiras, hagas lo que hagas, quienes basta que tú no te tires de cabeza, ellos se tirarán por llevar la contraria, y los que razonablemente dudan, ¿no? El triángulo de oro, él decía. Pues en los contextos pasa lo mismo. En los entornos en los que se mueven las personas y nos movemos, habrá lugares, habrá territorios concretos en los que ya está per se ese grado de acercamiento, de sensibilidad, de sensibilización, de cercanía, de empatía con lo que aquí nos afecta. Pero habrá otros entornos que, hagamos lo que hagamos, no querrán saber nada con esto. Y habrá muchos que tengan dudas, que carezcan de competencias. Ahí nos tenemos que acercar. Y ahí tenemos que avanzar. Pero no solo desde el conocimiento de los servicios, sean de salud, social, no, no. Desde la comunidad. Siendo nuestros servicios una pieza del puzzle transformador de los servicios de las personas, de los grupos de la comunidad. Claro, y desde esa mirada, esa que comentabas ahora, Javier, que nosotros tenemos que ser, digamos, esos canales de transformación, también donde veo un reto es que desde ese compartir de que en la comunidad tenemos que ir a esas iniciativas que emergen, ¿no? Y donde hay oportunidades. ¿Qué pasa cuando en la vida de la persona, lógicamente, interactúa la administración, ¿no? Que en algunos casos toma decisiones en cuanto a recursos, aunque sea compartida, está la familia, están las organizaciones, somos una serie de agentes, ¿no? Y ahí es verdad que no acabamos de ir de la mano y no acabamos de compartir esa visión que estamos los dos compartiendo con el público. Y es ahí donde, bueno, proyectos como Buenos Apoyos, que ahora se va a poner en marcha en la Confederación, tiene puesta esa mirada, ¿no? Pero es otro reto el decir cómo, sentados en la misma mesa, cada uno desde su rol, ¿no? Podemos tener esa mirada compartida de que del foco, ¿no? En ese contexto, en esas oportunidades, en esa mirada digna de la persona. Y bueno, pues ahí también tenemos otro reto, Javier, importante. Sí, yo creo que otro reto que tenemos importante, evidentemente, cuando hablamos de los contextos, es abordar realmente la generación de escuelas inclusivas, de una educación inclusiva, desde el inicio de la vida, para que se genere otra sociedad diferente también en el futuro. Pero en esto que dices también, es verdad que los roles que generalmente tomamos nos han llevado a veces a pensar que los profesionales de lo nuestro hemos de ser superwoman, supermanes, que tengan la solución a todo, que aborden todas las situaciones nosotras y nosotros sí, colaborando con otros, pero nosotras aquí llevando a cabo. Mm. Y quizá lo que tú dices, tenemos, y antes lo ha comentado Pera, tenemos una situación mucho más de urgencia colaborativa, real, en el día a día, en lo cotidiano, en cada minuto, de vincularnos con esos agentes, esas personas de la comunidad, esos grupos, que no son toda la comunidad, pero son aquellas que detectamos que realmente son significativas para una vida buena de esa persona en concreto cuya conducta nos preocupa. Uh-huh. Y en ese pequeño micro no está ya tanto solo las alianzas con las organizaciones, son las alianzas desde la perspectiva ética personal, desde el compromiso colectivo, desde la conciencia profesional y cada una de nosotras, cada uno de nosotros, con nuestras competencias de ciencia, de conocimiento, de expertez, pero entiendo, evitando la soberbia de que todo lo podemos hacer. No podemos solucionar lamentablemente todo. Debemos entender que nos enfrentamos a situaciones que requieren de un diálogo, triálogo o multiálogo que nos lleve
entre todas y todos a la toma de la mejor decisión posible en cada momento. Eso sí, con la ciencia, con el conocimiento, pero también con la vida, con el entorno, con la cultura, con la historia de los lugares en los que estamos. Y eso es verdad que es complejo, pero bueno, este libro yo creo que también facilita el que tengamos una mirada no solamente, como tú bien decías, desde los servicios, sino una especie ya de mezcla real, yo suelo decir, de mayonesa con la comunidad. Donde el aceite, el ajo y el huevo no vayan cada uno por sí. Y en esa, para digamos, intentar contagiar de esa mirada, Javier, o por lo menos yo, también lo hablábamos el otro día, no sé qué, desde las organizaciones y cada uno el rol que tenemos, ¿a qué nos podríamos anticipar, ¿no? Y cómo podemos empezar a trabajar esa otra mirada de la persona, ¿no? Desde ese sentido de vida, esa mirada en plenitud, ¿no? De toda su historia de vida y no solo de esa parte clínica que no acabamos de soltar. Sí, sí, también es eso. No la debemos soltar. No debemos soltar lo que es en gran parte consustancial a una profesión, que es el conocimiento, el saber de lo que es tu profesión. Lo que debemos hacer es complementar también con que cualquier profesión, especialmente la nuestra, es una profesión humana y de relaciones humanas. Nosotros no somos solo profesionales, igual que la persona no solamente es discapacidad. Somos personas con profesiones concretas, con creencias concretas, con situaciones concretas. Entonces yo creo que hay, evidentemente desde la formación de futuras y futuros profesionales, pero también desde la transformación en los modos en los que los servicios se prestan, desde los modos en los que las administraciones públicas entienden qué es la capacitación y la competencia profesional, y luego el estar en la vida real, poner los pies en la tierra, ponerlos más allá, como decíamos, entre comillas, de los despachos, vivir la vida de la gente desde la humildad, pero también desde la fortaleza y el compromiso y la creencia de que algo podemos hacer. Uh-huh. Sí, sé sí. Que no es respuesta, pero... Sí, sí. Y bueno, hablando un poco de la línea de lo comentabas tú en el libro, me encantó cuando aludías a que esa mirada, ¿no? Tiene que ser una mirada empática, ¿no? Una mirada apreciativa, ¿no? Que realmente ponga el foco en ponernos en la piel de esa persona, en los zapatos, que es realmente lo que nos cuesta, ¿no? El quitarnos la bata, ¿no? Que a algunas personas tanto le cuesta, ¿no? Y identificar un poco y ver el verdadero sentido de vida de la persona, que yo creo que ahí también tenemos un reto bastante, bastante importante, Javier. Sí, yo creo que está muy vinculado con realmente la creencia íntima que tengamos en relación con que la persona es por encima de todo persona y no discapacidad. Uh-huh. Porque si nos enfrentamos a una discapacidad, la empatía no brilla, brilla por su ausencia. Si afrontamos el estar, como tú bien dices, al lado de una persona que a la vez tiene unas condiciones concretas y unas situaciones concretas que nos preocupan a ella, a nosotros y a todo el mundo, o a una parte importante de la gente a su alrededor, entonces a lo mejor ahí ya podemos ser más capaces de esa palabra mágica de empatizar y poner a disposición de la realidad de la vida de la persona, de su sentido vital, de lo que de verdad importa en la vida, pues nuestros conocimientos, nuestra expertez, etc. Pero eso yo creo que es cada persona en general. Hay de todo, y evidentemente hay también y existen situaciones muy difíciles de personas que no brillan nada por empáticas, pero en general yo creo que tenemos, nos sale de dentro una mirada empática en la relación. Siempre y cuando el otro o la otra no tenga puesta una máscara que le impida su personalización. La máscara de la discapacidad, la máscara del estigma, la máscara de la historia vivida previa, de la cultura que tenemos en relación con las personas diferentes, la máscara de los miedos, que no es que ella se ponga la máscara. Uh-huh. Es que en la interacción con ella nos aparecen esas máscaras. Y ahí es muy difícil la empatía. Por eso en el libro se hace hincapié
en este capítulo del conocimiento de la persona, del conocimiento del entorno y en otros muchos ámbitos, que lo único que hace esto es recoger y ponerlo aquí, nada nuevo bajo el sol, pero bueno, se hace un especial hincapié en ello. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias. Contigo da gusto conversar y estar contigo. Y bueno, me chivan que hay muchas preguntas de las 400 personas que hoy nos acompañan. Así que por mi parte, gracias por este ratito, gracias por lo que me has hecho también reflexionar estos días. Y si te parece, abrimos el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Pues, Erika, compañera, te paso la palabra para dinamizar el espacio de preguntas. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, Javier, también. Bueno, y muchas gracias a tanto a Pérez, a Ramón, a Berta por este libro, ¿no? Muchas felicidades. De hecho, es quizás uno de los mayores comentarios que se están haciendo en el chat, ¿no? La enhorabuena por este libro, las ganas que tiene la gente de empezar a leerlo, a conocerlo. Preguntan si está solo en formato digital. Comentarles también que algunas federaciones van a publicar, lo van a imprimir, entonces las personas que estén interesadas pues también que se pongan en contacto con la responsable del área de salud mental de su federación, pues para saber si también lo tienen en formato papel, no solo en digital, ¿no? Pero de todas maneras, pues lo están colgando el enlace por el chat para que todos los que quieran puedan acceder a él. Hay varias preguntas, como decíais. Muchas tienen que ver con, algunas tienen que ver con el papel de las familias, ¿no? Dentro de esta publicación que comentaba Pérez también al principio. Ana de AMP Somos Diferencia nos pregunta si hacéis o reflejáis en el libro estrategias o experiencias desde las familias. Pera puede responder, señor Pera, ¿verdad? Bueno, sí que hay. Yo he señalado casi al final de mi intervención que el capítulo 12, concretamente, pues hay bastante documentación o bastante exposición en relación a las familias, no solamente respecto a las personas con discapacidad intelectual, su participación como mediador, sino también a las familias, ¿eh? Hay estrategias, incluso hay, digamos, eso no lo hemos comentado quizá tal vez, pero el libro, en cada capítulo, aparte de las referencias bibliográficas, se añade también todo un apartado de bibliografía y unos anexos en algunos capítulos, ¿eh? Y entonces, en este capítulo concretamente 12, hay anexos, diríamos, de estrategias en relación con las familias y las formas de participación, intervención, formación, etcétera, ¿eh? Y también seguramente hay bueno, también en temas de entorno, también se habla, diríamos, de cómo trabajar con las familias, ¿eh? No sé si, Javier, tienes que añadir alguna cosa al respecto. Sí, gracias, Pera, y gracias, Erika. Yo creo que está en la esencia de cuando hablamos del modo de entender a la persona y de lo que dice de los contextos y de cada uno de los capítulos, la familia, los seres queridos de la persona. Cuando hablamos de persona, a veces se habla demasiado desde una perspectiva muy ególatra, ¿no? La persona como ser único en su existencia, caminando el destino de su propia vida y en soledad, teniéndose que hacer a sí misma, tener su propio sentido y propósito. Y no tal como entendemos la persona va siempre acompañada de otras personas. Y generalmente, en el ámbito sobre todo infantil y adolescente, es la familia nuclear, las personas, los progenitores, la madre, el padre, etcétera. Y luego, a lo largo de la vida, también de esas personas, otras personas que pueden configurar lo que la propia persona considere su familia. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de persona, es la persona en compañía de sus seres queridos, y no es persona en soledad. Y en ese sentido, yo creo que las familias están permanentemente incluidas. Evidentemente, hay capítulos también, me recuerdo y conozco más especialmente la atención temprana. Sí, sí, sí. Educativo, que es clave la participación. Sí. Yo, añadir solo un comentario, si me permitís, práctico, ¿no? Es decir, la experiencia nos indica, y todos la tenemos de muchos años, nos indica que hay una gran diferencia
cuando intentamos entender el porqué de determinadas conductas que nos preocupan, si implicamos desde el inicio, y hablo desde la práctica, implicamos desde el inicio a ese grupo familiar o a un grupo más extenso, que son amigos, etcétera, etcétera, todos aquellos que se relacionan con la persona, ese proceso de entender el porqué va a ser muy diferente a si no lo hacemos, ¿no? Eso es clave, clarísimo. El resultado va a diferenciar muchísimo, porque fijaros, cuando trabajamos desde el principio en ese, en esa constitución de un grupo de evaluación, de entender el porqué del comportamiento, incluyendo a la persona y a aquellos que le conocen y, por tanto, a sus familias, en el mismo proceso de avance ya se va produciendo una transformación de actitudes y creencias que va a ayudar a que la visión sobre ese comportamiento que en principio llamábamos problemático se vaya diluyendo, ¿sí? Y por tanto es importantísimo contar evidentemente con la participación de todas aquellas personas que están relacionadas en ese grupo con la persona. Gracias. Relacionado también con este tema de la familia, ¿no? Que evidentemente que también es algo que preocupa. Paulina Varas también preguntaba que desde esa empatía de la que hablaba y Javier y Matilde, ¿cómo se puede? Comenta que a veces es difícil trabajar desde esa empatía con la familia. Y nos pregunta cuál podría ser una recomendación para avanzar en ese camino de apoyo a la familia, con ellos y para ellos, comenta. Sí, no sé en concreto, claro, el ámbito en el que Paulina genera esa pregunta, pero yo creo lo mismo. Al igual que a la persona la podemos ver menos como persona y más como discapacidad, a la familia la podemos mirar a veces menos como familia y más como personas también con dificultades enormes, con circunstancias que nos eclipse también la propia realidad de la vida familiar y los propósitos familiares y del sentido de lo que les importa de verdad a la familia, porque anteponemos también toda una serie de andamios que dificulten esa manera. Entonces yo creo que también, al igual que con la persona, con la familia, tenemos que tener un acercamiento a la realidad de la familia, no a la discapacidad que sufren o que padece la familia por tener. Es verdad, es una parte también relevante, pero si no nos acercamos, como bien decía Ramón, a la realidad de la vida, de lo cotidiano, de lo que ocurre, no es lo mismo un día a día en una familia que en otra. Y por lo tanto tenemos que poner los pies en el suelo, en la tierra, acercarnos con el permiso de las familias a sus entornos donde realmente hacen la vida, a sus preocupaciones, a lo que es su historia previa, a lo que son sus modos de entender la vida, a sus creencias, a su cultura. Y ahí nos facilita. Si vamos con la mirada de familia, de persona con discapacidad, a veces otra vez genera ese tipo de pantallas que eclipsan la realidad, ¿no? Y que dificultan la empatía con la familia. ¿Con la familia o con los seres queridos? Absolutamente de acuerdo, ¿no? Y mi consejo para Pauli, mi querida Pauli, es seguir los consejos del libro y evidentemente contar con ellos desde un buen inicio, ¿no? Y hemos tenido incluso experiencias conjuntas, Pauli, divergentes en relación a cuando la familia no tiene la misma manera de mismo modo de trabajo o misma manera, o misma visión en relación a su hijo. Yo puedo explicar de mi experiencia, pero hace un milenio de años ya casi. Cuando llegué a trabajar a San Sebastián, Asociación Guipuzcoana Personas Normales, actualmente Fundación Uliaspi, que en aquel momento se iba a abrir un centro, que era Fuenterrabía, y para ver qué personas con discapacidad iban a ingresar en aquel centro, la trabajadora social y yo fuimos o íbamos a estar con las familias en su propio hogar. Es decir, que no es que la familia viniese con la persona con discapacidad al centro, sino que nosotros íbamos al entorno familiar a conocer a la persona y a conocer la familia. Y a partir de aquí entra con más facilidad el que las familias participen en la elaboración del plan para su hijo. Evidentemente. Y aseguro, y te aseguro, que realmente el rol de los profesionales, cuando un plan, digamos, para una persona, de apoyo a una persona, está presente la familia o el hermano o un familiar, etcétera, etcétera, el rol de los profesionales cambia totalmente.
cambia totalmente. Yo creo que esta es un poco la base del trabajo. De acuerdo. Cómo trabajar desde los contextos naturales, ¿no? De lo que estamos hablando ahora. Hablando de contextos también y de entornos, Joaquín Sánchez nos pregunta, bueno, pregunta a Javier, pero yo creo que es una pregunta que puede ser extensible a los tres, es sobre el grado de preparación de la sociedad en general de cara a la verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con problemas de salud mental añadido. Bueno, empiezo yo y si queréis, espera o Ramón, luego comentáis, ¿no? Hablar de la sociedad es muy amplio y estamos en una sociedad que hay indicadores de bienestar humano que hacen los gobiernos y los grupos internacionales para determinar en qué medida una sociedad tiene más capital humano, capital social, más propensión a la relación y vinculación entre grupos, más abrazador, abraza más o menos la diversidad, etcétera, pero es muy amplio, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que es ver situaciones concretas y microsociedades concretas. Entonces ahí es verdad que hay entornos que pueden ser, como yo decía, más proclives a la generación de inclusión y de contextos inclusivos y entornos menos. Yo ahí insistiré una otra vez, la educación inclusiva, la buena educación inclusiva con los apoyos adecuados es, en mi opinión, un elemento clave. La generación de servicios en los entornos naturales y de base comunitaria es una situación crítica. La real participación de las personas. Si una persona desde niño, desde niña, está, y como dice Uralnik, se le orquestan oportunidades muy diversas de estar y de participar y de tener actividades en entornos muy diferentes, con personas muy diferentes, cuando llegue a su adolescencia tenga también personas con las que estar, que no sean solamente su familia, y las personas con las que quiera estar, etc. Si todo eso lo vamos haciendo, cada vez tendremos unas micro sociedades donde vivamos que sean más facilitadoras. Yo diría eso, es decir, la sociedad en general tenemos, yo creo, que todavía luchar, ser muy activistas para generar sociedades realmente basadas en la justicia y en la solidaridad. Y eso lo estamos viendo día a día. Pero cada una de nosotras y de nosotros intentamos acercarnos a aquellos entornos que casan más con nosotras, con nosotros, que casan más con nuestros valores, con nuestras creencias. A mí no se me ocurre ir a determinados entornos, sea un bar, un restaurante, donde yo qué sé, se plantee la LOA a planteamientos que van contra los derechos, contra la diversidad, contra colectivos concretos. No se me ocurre. Me acerco a aquellos. Y desde que yo me acerco sí que puedo ser activista para fomentar más que eso sea visible, para agrandar más esta situación. No sé, Pera, Ramón, si queréis. Bueno, estar de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Pero creo que en el libro también hemos intentado, como Pera decía, dejar los mensajes claros para aquellos que tienen, no la necesidad, sino la obligación de generar leyes, de generar políticas en relación a eso, ¿no? Y más allá de una actitud individual que compartimos perfectamente, yo creo que hay un gran trabajo también, y espero que el libro así sirva, para cambiar esa conciencia en las personas que tienen responsabilidad en la génesis de políticas, ¿no? Porque todo lo que podamos hacer a nivel individual tiene que trasladarse también al nivel de decisión política, ¿no? Y raramente lo vemos, Javier, ¿no? Raramente lo vemos porque a veces ya sabemos que las políticas están orquestadas por tecnócratas muy alejados de los pies en el suelo, como tú decías, ¿no? Y también es nuestra labor, y ahí en el libro lo manifestamos, ¿no? Intentar cambiar esas actitudes de aquellos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Que la sociedad se transforma, la seguimos transformando desde ese activismo muy crítico, ¿no? Desde nuestras actitudes profesionales y personales, pero tiene que llegar a aquellos que toman decisiones. De lo contrario, hay mucha frustración. Totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que una ley, porque exista, no va a generar inclusión. Hay que vincular ambas cosas. Y además yo añadiría lo que tú bien dices, Ramón, leyes con recursos financieros. Sí, evidentemente.
evidentemente. Y ejemplos sobre eso, sobre no eso, tenemos muchos, ¿no? De acuerdo. Pues, al final, pero... sí, al final este es, como decís, ¿no? Un manual no solo técnico, no solo de reflexión, sino también de sensibilización, ¿no? Nos preguntaban por el anterior manual, el anterior libro, el de salud mental y alteraciones de la conducta en las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué aporta de valor esta nueva guía para ese material inicial? ¿Tiene que ver con esa sensibilización, con ese ir dirigido a otros ámbitos, a otros colectivos? ¿Qué diríais? Yo creo que el anterior libro era más prescriptivo, ¿no? Quizá mediante unas herramientas muy concretas, ¿eh? Bueno, yo la parte que hice en aquel libro, lo que intentaba era explicar el modelo de Garedavilla que teníamos aprendido cuando estuvo en San Sebastián, ¿eh? Que lo aprendimos yo y lo aprendió Mari José, etcétera, ¿no? Y supongo que también la parte de Ramón también era prescriptiva en cuanto a los fármacos y tal, ¿no? En cambio, este libro creo que no es tan prescriptivo, porque tampoco los tiempos son para ser tan prescriptivos, sino que también da un amplio abanico de posibilidades y de rutas en que uno puede, diríamos, ampliar su conocimiento y sus formas de actuación. No sé. Sí, yo estuve en ese tiempo cuando encargamos ese libro, ¿recordáis? Sí. Y si es verdad, la idea que surgió aquel libro era, bueno, habláis de escalas, habláis de herramientas, habláis de tal, pero ¿dónde se consiguen esas escalas? ¿Dónde se consiguen esas herramientas? Era un momento, Ramón, recordarás, donde intentamos acercarnos a un grupo de la psiquiatría que estaba muy avezado en el ámbito de la discapacidad intelectual, entonces retraso mental, que se empezaron a utilizar cosas, pero no existían como el acercamiento, que hoy es mucho más fácil también, tantos años después, por las propias redes sociales y internet, pero era eso un poco, ¿cómo podemos tener esas herramientas, esas prescripciones? Por ejemplo, en lo que Pera comenta, que era absolutamente relevante, los modelos de valoración y de intervención positivos desde una perspectiva muy concreta, muy práctica y con herramientas concretas. Yo creo que eso en aquel momento fue lo que generó aquel libro y hoy es, como decís, otro momento y otra situación diferente. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Y la música de los viejos rockeros con los años suena mejor, creo yo, ¿no? Hay más experiencia, ¿no? No, y además añado que el modelo que expresábamos en aquel libro de Agarir la Viña, pues, o curiosidad o sorpresa por mi parte, en los últimos años, diríamos, se está replicando en publicaciones que he visto en Inglaterra actuales y en Australia, ¿eh? Es decir, el mismo modelo con alguna variación, y en el libro lo hemos puesto, en el libro, en un capítulo está expuesto, diríamos, no sé si es la introducción de la sección de intervención o creo que es en este concretamente, en la introducción, que hablamos del modelo de Garedavilla y que tampoco ha habido tantas modificaciones como modelo actualmente. Como diría Ramón, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Ya para terminar, como última pregunta y siendo breves, nos preguntan pues qué hemos aprendido de la COVID con respecto a los apoyos que damos a las personas, ¿no? De forma breve, para ir terminando. A ver, ¿quién ha vivido la COVID en la trinchera, ¿no? Hay algunos que la han vivido encerrados y otros que la hemos vivido pues gestionando pues servicios en el hospital con evidentemente diferentes momentos, diferentes fases. No es lo mismo hace un año que ahora, no es lo mismo hace un año que en junio del año pasado. Es decir, cada fase ha tenido sus qués y sus necesidades, muchas de ellas relacionadas con el conocimiento que se tenía y los apoyos que se tenían, ¿no? Ahora eso está cambiando, pero si hay algo que yo pueda aportar en ese sentido es que la pandemia, más allá de los datos, porque hay datos muy divergentes, divergentes en cuanto a opiniones y resultados, cuando debemos medir el impacto emocional y sobre la conducta de las personas con discapacidad, tienen problemas
o que nos retan con sus comportamientos son muy diferentes, no es el caso, pero si algo hemos aprendido es que nos necesitamos todos, ¿no? Es decir, que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y cuando te digo trabajar juntos me refiero a sanitarios, evidentemente, a los profesionales de apoyo, a las familias, a las nuevas tecnologías. Hemos aprendido que gracias a la tecnología podemos hacer reuniones como las de hoy, en donde compartimos muchas experiencias y mucha evidencia, pero eso tiene que trasladarse, se ha trasladado de hecho a las personas con discapacidad y a su entorno, gracias, nos ha obligado a hacerlo la situación de la pandemia, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que deberíamos aprender, ¿no? Que tenemos que estar juntos para apoyar a estas personas. Y yo, muy breve, quizá sí. la solución, la situación que me surge, y desde no haber estado en las trincheras de los servicios, pero es como un mensaje, por lo menos en mi opinión, institucionalización y COVID no hacen buena pareja. Bueno, de hecho, tanto es así, ¿no? Que espero que la aportación de los fondos europeos para la transformación de servicios vayan en esa línea, ¿no? Al menos en mi comunidad autónoma hay ya una decisión tomada en relación a la transformación final de esos modelos institucionales, incluso los propios, los que tenemos en nuestro hospital, ¿no? Todavía modelo residencial heredado de lo que escribió Pera Rueda con su decreto, que representó un cambio importantísimo en la asistencia al colectivo, pero sí que hay ya una decisión tomada de, voy a utilizar la palabra cierre, ¿no? Pero es la transformación de lo que quiere de institucionalización hacia un modelo comunitario que todos conocéis y que Plena Inclusión está muy implicado, evidentemente, en todo el territorio. Lo mismo, Javier, y eso creo que estamos todos de acuerdo, en el ámbito de la geriatría, ¿no? Es exactamente lo mismo. Podríamos hablar de las personas con necesidades relacionadas con la dependencia, en donde la situación COVID o pandemia, pero no solo por eso, sino por muchas otras cosas, es necesario transformarlas, ¿no? Y si hablamos de conductas que nos preocupan, ahí está claro, ¿no? Es decir, la relación directamente proporcional entre entornos pequeños, entornos de calidad, entornos de facilitación de calidad de vida con buenos entornos y buenas personas favorecen esa inclusión que todos deseamos. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a Javier, a Pérez, a Ramón. Estaríamos aquí mucho más tiempo con las preguntas y con la intervención. Desde luego un gustazo el poder estar compartiendo este ratito de preguntas y de charla y de presentación del libro con todos vosotros, pero tenemos que cerrar. Y sin antes recordaros que esta tarde está la segunda sesión de la presentación del libro a las 5, de 5 a 6 y media, una hora menos en Canarias, en la que estará Susana Esteban, María del Mar Adrover, Josef Fon y Laura Escribano contándonos pues, todo lo que tiene que ver con su parte, que ya nos han adelantado Pérez y Ramón hoy, con su parte dentro del libro. Muchas gracias a los tres, enhorabuena por el libro de nuevo y deseosos de leerlo ya esta noche mismo. Ramón, de esta noche no pasa que nos leamos las 600 páginas. Mañana examen. Muchas gracias y un saludo muy fuerte. Adiós, gracias a vosotros. Venga, Plena Inclusión Galicia. Gracias por acompañarnos esta tarde, tanto a aquellas personas que os incorporáis ahora por la tarde, en la sesión de la tarde, como a aquellos que ya habéis estado en la sesión de la mañana, en la que nos han acompañado más de 350 personas. Gracias a todos. Para Plena Inclusión, para el movimiento Plena Inclusión, hoy es un día importante porque presentamos el libro Conductas que nos preocupan. En el año 2002, Plena Inclusión, en aquel momento FEAS presentó el libro Salud Mental y Alteraciones de Conducta. Este documento nos ha servido de formación para muchos profesionales y muchos equipos y ha sido un documento de referencia.
pero necesitaba un digno relevo, que es el documento que presentamos hoy y que ya tenéis disponible en la web de Plena Inclusión en el apartado de publicaciones. Y esto ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los autores que participan, que destacan por su trayectoria y por sus conocimientos, pero sobre todo por su generosidad y su compromiso y el acompañamiento que han siempre tenido con el movimiento Plena Inclusión. Con lo cual quiero agradecerles todo el trabajo, todo el esfuerzo, tanto en este documento como en todo el apoyo que nos brindan siempre y en numerosos proyectos. Conductas que nos preocupan es sobre todo un documento de reflexión que va a estar estructurado en torno a dos preguntas. ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Como nos comentaban Pérez Rueda y Ramón Nobel en la sesión ya de la mañana, es un documento que trata de dar respuesta a situaciones que suceden en la práctica de los centros y de los servicios. Situaciones como una falta de una hoja de ruta, que a veces nos pasa, o que no conocemos bien a la persona, o no conocemos bien su entorno. Este documento, Conductas que nos preocupa, aporta fundamentalmente estructura y un enfoque coordinado y colaborativo. Es un documento dirigido a personal de atención directa, a personal técnico, pero también, que a veces parece que se nos olvida, ¿no? Pero también a familias, a directores y gerentes de centros y servicios y a personal de la administración, porque no solo queremos que sea un documento de reflexión, sino también un documento de sensibilización. Durante la tarde vamos a seguir conociendo más este documento y para ello vamos a hacerlo de la mano de sus propios autores. Y para ello voy a dar paso a mi compañera Laura Galindo de Plena Inclusión Madrid. Gracias, Pili. Cuando esta mañana me he despertado y he pensado un poco en cómo iba a ser mi jornada laboral, ¿no? Como un día cualquiera, la verdad es que me he sentido especialmente contenta porque había llegado el día de estar aquí y, como decía Pilar y se comentaba esta mañana, es el día de puesta en largo de un trabajo muy demandado, muy necesitado y, por supuesto, con el valor que aportan las personas que han participado como autores, ¿no? Quiero dar mi especial agradecimiento a las personas autoras de este manual y a las personas que hay detrás, ¿no? Que a veces no aparecen con nombres y apellidos, pero evidentemente han hecho que este día sea posible. Decía que me sentía feliz cuando me he levantado por la presentación de este manual y por lo que implica para las personas con discapacidad y también porque tengo el honor de presentar a dos grandes mujeres, ¿no? A dos grandes mujeres que conozco personalmente y que, bueno, llevaba tiempo sin ver por esto que nos está pasando y que me hacía especial ilusión presentar y compartir con ellas esta mesa de trabajo, ¿no? o de hablar. Son dos mujeres que si esa mañana hablaba Ramón, ¿no? de los viejos de rock and roll, ¿no? O no sé cómo lo llamaba, bueno, pues aquí hay otra generación, una generación también con mucha experiencia, con mucha formación y que viene siendo fuerte. Dos personas con un recorrido, con un currículum impresionante, pero además con un prestigio y un profesional y personal en el cómo hacer con las personas con discapacidad que desde luego la honra muchísimo. La primera de ellas es la doctora Adrover, María del Mar Adrover, conocida como Mariona por nosotras. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Central de Barcelona, especializada en Psiquiatría de la Discapacidad Intelectual, que es una especialidad que allí está reconocida como tal. Actualmente está ejercitando en el sur de Gales en la Red de Salud Pública y tiene un especial interés en el trabajo de reducción de prácticas restrictivas, incluyendo la racionalización de las pautas farmacológicas. Colabora con servicios de discapacidad en España, cosa que me consta y que siempre que la hemos llamado para que nos eche una mano, colabore en jornadas o para cualquier tipo de colaboración, siempre ha estado totalmente accesible para nosotros. Ella ha sido la autora del capítulo 3, junto con Ramón Nobel, de Conocer la Salud Mental, y el capítulo 11, Utilización de Psicofármacos en Personas con Discapacidad Intelectual. Y la siguiente, también amiga, Susana Esteva Castillo, conocida seguro que por la mayoría. Ella es licenciada en Psicología, en Máster de Neuropsicología y Neurología de la Conducta y doctora en Psiquiatría y Psicología Médica. Participa en múltiples estudios sobre fenotipos, perfiles cognitivos. Actualmente está desarrollando tecnología informática aplicada a la rehabilitación cognitiva en personas con discapacidad y está haciendo un posgrado en neuropsicología infantil y adolescencia. Ella, junto a Javier García, es autora del capítulo 4 de cómo no conocer el perfil neuropsicológico.
y os podría contar muchas más cosas, pero ahora vamos a centrarnos un poco a lo que nos trae un poco esta sesión. Y bueno, preguntaría cómo hacéis para organizaros en el tiempo, porque estos currículos, la experiencia laboral, la práctica, desde luego que eso es admirable, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito a lo que nos tiene esta tarde. Mariona, buenas tardes. Cuéntanos, estos capítulos, este manual que presentamos hoy, ¿en qué se diferencia un poco? ¿Qué nos puede aportar en relación al anterior que decía Pili o a otras publicaciones que hay al respecto? Hola, buenas tardes a todos. Primero decirte que muchísimas gracias por habernos tratado como grandes mujeres. Es seguramente un gran piropo y mejor reconocimiento que no a nivel profesional. Bueno, decir que este libro nos hacía, creo que, mucha ilusión a todos. Es verdad que ha sido un proceso largo de trabajo. La pregunta que me hace respecto a otras publicaciones en España, evidentemente el libro que ha enseñado Pilar, el libro amarillo, para mí fue revolucionario y es un libro que estaba muy avanzado y todavía seguramente está muy avanzado en el tiempo, porque creo que una de las cosas que todavía hace falta es integrar todos los conceptos que ya estaban muy bien definidos en el libro amarillo. En España yo no conozco otras publicaciones que sean específicamente, que cubran todo el área de discapacidad intelectual, salud mental, conductas, problema. Libros a los que yo actualmente hago referencia o otras publicaciones. Hay un libro que es un poco una biblia que ha salido hace relativamente poco, que es el Oxford Textbook of Psychiatry of Intellectual Disability. Voy a intentar decir esto en castellano. Es un libro de referencia de Oxford, que precisamente es un libro de texto de psiquiatría y discapacidad intelectual. Salió en el 2020 y sí, también es un libro gordo al que he hecho mucha referencia. Tiene menos páginas que el libro que hemos publicado, tengo que decir esto también. Otros libros, pues hay algunos que tampoco no me quiero liar con esto, pero hay algunos libros que van haciendo pues adaptaciones a cada 2 o 3 años, el libro de Nick Boras, pero actualmente muchísima de las publicaciones está en forma de guías clínicas. Gracias, Mariona. Susana, ¿qué nos cuentas de tu capítulo? A mí la verdad es que me ha gustado especialmente porque es algo que no solíamos encontrar mucho, ¿no? Este capítulo en los anteriores, no sé cómo llamaremos el libro, está el libro amarillo, no sé cómo lo llamaremos, el libro verde, porque se ha quedado así históricamente, ¿no? Pero me ha gustado mucho ver este capítulo tuyo, que quizás sea una de las principales innovaciones. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo en referencia al libro verde / amarillo, o el color que le queramos poner, ¿no? Verde de esperanza. Yo dar gracias sobre todo no solo a Plena, sino después a estos dos hombres que han estado peleándose para que esto salga para adelante, que son Ramón y Pera, y sobre todo para introducir algo que a veces ha costado mucho. Y sabes, Laura, que llevamos más de 20 años, ¿no?, peleando para conseguir que la neuropsicología se entienda como parte integrante de esos procesos, no solo de evaluación, sino también de intervención. Cuando ahora María del Mar hablaba de esta guía de Oxford, yo pensaba, me juego, no la he leído, la desconozco, pero me juego que seguro que no hay ningún capítulo sobre la neuropsicología de las personas con discapacidad intelectual a la hora de evaluar o a la hora de intervenir, ¿no? Entonces yo creo que esto es importantísimo porque es el primer reflejo de lo que yo creo que va a ser hasta ahora todo este campo, ¿no? Si nos fijamos, igual que hay una neuropsicología, ¿no?, la neuropsicología sería lo amplio, encontramos pues una neuropsicología forense, ¿no?, una neuropsicología infantil. Ahora, por ejemplo, los neuropsicólogos que trabajan con edades infantiles de 0 a 3 años, pues ya en Estados Unidos se conocen como los neuropsicólogos del desarrollo. Yo pensaba hoy viniendo en coche, ¿no?, es que no hay dudas, es que hay una neuropsicología de la discapacidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, este libro va a ser la primera vez que un poco este tema de los perfiles de la neuropsicología pues va a quedar patente de alguna manera, Laura.
Gracias, sí, yo estoy de acuerdo. Susana, perdona, Mariona, hay una parte del capítulo 3 que habla de algo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? El eclipsamiento, ¿no? En el diagnóstico de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que pueden tener una enfermedad mental. Seguimos igual, Susana, Mariona, seguimos con este eclipsamiento. Evidentemente sí, ¿no? Porque sigue apareciendo en los manuales, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pauta nos da este libro para intentar un poco afinar un poco mejor y que esto vaya siendo algo más del pasado? Bueno, no sé si seguimos igual. Para mí lo que es fundamental es que tanto los profesionales como las familias, como todos aquellos que damos apoyo a las personas con discapacidad, seamos muy conscientes de este efecto eclipsador, sobre todos muchos otros efectos que conocemos, y que se entienda, que realmente se entienda que poner debajo el paraguas todo lo que sucede por la discapacidad es muy peligroso y es absurdo, y sí, y hace que pues fallemos en hacer valoraciones cuando se tendrían que hacer, una vez que hayamos hecho las valoraciones, en no solo diagnósticos, pero también otros problemas, otros problemas que son fundamentales, y poder saber cuáles son, qué está detrás de estos problemas. ¿Qué podemos hacer? Para el eclipsamiento, voy a hacer referencia a una figura que edité con el permiso de Elspeth Bradley, que me dejó traducirla, que ella la ha llamado Help y yo la he traducido como ayuda en castellano. Es muy sencilla, pero la gente que tenga acceso al libro, me gustaría casi que este esquema que Elspeth Bradley nos da, que siempre lo tengamos casi como clavado en nuestros cerebros, que lo tengamos y que hagamos de forma jerárquica, que pensemos en todos aquellos, en los cuatro aspectos claves que nos tenemos que plantear si la persona con discapacidad presenta con un problema emocional, con un problema que parezca emocional, porque no, hasta que no puedas haber hecho aquella diferenciación, aquella valoración jerárquica de qué es lo que pasa, es lo de siempre, lo que no sabemos en teoría, pero a lo mejor no lo pasamos. Un problema de salud, un problema del entorno, un problema de las experiencias vividas, o un problema psiquiátrico y todo esto, y tiene todas sus variaciones, tiene todas sus ramificaciones. Con lo cual sí que me gustaría que hacer hincapié en esta figura y que quede muy, 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 mucha constancia. Así es, haremos referencias a Help, posiblemente sea mucho más conocido a partir de ahora. Susana, cuéntanos un poco este proyecto de que estás ahora, ¿no? Del de P-Life. Pelevis. Mi inglés. Vale, cuéntanos un poquito qué nos puede aportar. Mira, Pelevis es una metodología de trabajo, ¿vale? Que es el acrónimo de Positive Learning Visual Structure System, ¿no? Based on Cognition, ¿no? Basado en la cognición. Esto, la verdad es que es un sistema de trabajo que empezamos con una mujer excepcional, una gran tipa, que es Georgina Ventura. Ella es la jefa ahora del servicio de Trepucó en Menorca, y aparte de ser una tía genial, trabajadora, es una tía con muchísima imaginación, ¿no? Entonces, esos casos que sabes muchas veces, Laura, ¿no? O por ejemplo, ahora veo que por aquí hay compañeros también que nos whatsappeamos, oye, tengo un chaval, ¿qué tal? Con esas dificultades, ¿qué hacemos? Bueno, vimos poco a poco que había un pool de usuarios, sobre todo personas con discapacidad intelectual, independientemente del nivel o de los niveles de soporte, ¿vale? Donde se sumaba un espectro el autismo, sobre todo niveles 2 y 3, y además se añadía un trastorno del espectro obsesivo-compulsivo, y además se añadía un TDAH, ¿no? Y había estos trastornos de conductas tan bestias que si utilizábamos el sistema, el soporte conductual positivo, nos quedábamos cortos. Si utilizábamos el TEACH, nos quedábamos cortos, ¿no? Entonces, con Georgina empezamos a trabajar con este sistema, y es un sistema formado por tres partes, ¿no? Y es la combinación entre lo que va a ser una muy buena base de los perfiles cognitivos y neuropsicológicos,
combinados con un teach y con un soporte conductual positivo, ¿no? Cuando vienen las familias, sobre todo yo os diré las mamás, ¿no? Que ahora vienen mamás súper, ¿no? Súper informadas a consulta y les decimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Y me dicen, empezamos por el teach, empezamos por el apoyo conductual positivo, porque además se saben los nombres, ¿no? Y dices, no, vamos a hacer un Pelevis. Y dices, ¿y eso qué es? Digo, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo cutre, pero que yo creo que sirve, ¿no? Digo, imagínate que esta tarde quieres hacer un mixto en tu casa, ¿no? Un mixto, lo que nosotros llamamos un bikini, ¿no? Un mixto. Imagínate que coges la plancha y coges primero el queso y luego le pones el jamón York. Digo, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, pues que se va a deshacer. Digo, ¿verdad que no tiene sentido? Dice, no, no tiene demasiado sentido. Digo, ¿va a estar rico? Me dice, bueno, se podrá comer. Digo, bueno, eso sería un tipo de intervención. Vamos a cambiar. Vamos ahora a meter y vamos a hacer un canelón de jamón York y dentro le pondremos el queso y lo ponemos en la plancha. ¿Qué va a ocurrir? Me dice, hombre, que no es ningún mixto. Digo, ¿verdad? ¿Va a estar rico? Me dice, sí, pero ¿es lo que quieres? No. Digo, ¿y qué puede ocurrir? Pues que se le caiga, ¿no? El queso, que no se funda bien. Digo, vale. Digo, y ahora te voy a regalar 2 rebanadas de pan y las untamos con una buena mantequilla. Y dentro le ponemos el jamón York y el queso. ¿Verdad que va a quedar un rico mixto? Sí. Vale, pues eso es la cognición. ¿Cómo la cognición te da esa forma y te entabla de alguna manera esa intervención, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado con Georgina con el Pelevis, ¿no? Cómo a partir de la cognición fusionamos el teach y el apoyo conductual positivo en estos casos de alteraciones de conducta más grave. ¿Sí? Sin duda tenemos que seguir avanzando y aprendiendo, ¿no? Porque desde luego suena fantástico, ¿no? Este sándwich mixto, vamos a ver. Gracias. Mariona, siempre que te invitamos, o muchas veces que te invitamos a España, o yo en caso a Madrid, o a otras comunidades, ¿no? Te invitamos para que ilumines un poco la experiencia de Gales, de cómo se está haciendo allí las cosas, y a veces nos genera el efecto contrario, ¿no? Que es lo de, bueno, es que en Gales, ¿no? Es que en Gales. Bueno, tú conoces Gales, conoces España, cada comunidad luego tenemos nuestras situaciones, prioridades, movidas y cosas varias, pero ¿qué nos aconsejas? Que evidentemente son realidades diferentes, países diferentes, pero que, no sé, ¿qué punto de parecido o qué cosas no podemos dejar ya de hacer, ¿no? Independientemente de que España no sea Gales. Bueno, ya sabes, Laura, que yo siempre le digo lo mismo, que yo tengo el súper lujo de poderos vender las cosas positivas que pasan en Gales. No, y no las negativas. Y siempre también digo lo mismo, que en España se están haciendo una cantidad de proyectos impresionantes, ya solo oír hablar a Susana y seguramente mucho más punteros. Por ejemplo, lo que está diciendo Susana ahora me parece súper puntero. Pero yo creo que la diferencia es como en Gales es un servicio, el servicio de discapacidad, de sanidad, de discapacidad intelectual, está tan arraigado, lleva tantos años, está tan estructurado que ya hay ciertas intervenciones, los recursos ya son algo que está totalmente integrado y evidentemente que hay muchas cosas que van mal en Gales. Por ejemplo, Susana ahora está mirando el índice del libro de texto del Oxford, tenía toda la razón, no hay un capítulo de neurocognición, pero por otra parte, o sea, lo que es el perfil neurocognitivo, yo tengo el gran lujo de a la persona, a la doctora o doctora en psicología que trabaja en mi equipo, que le puedo pedir específicamente un perfil neuropsicológico que está directamente relacionado con un problema específico. Y por la formación que tienen es algo que han hecho. O sea que quizás no vaya a ser tan puntero como lo que o tan una valoración tan exhaustiva como lo que te puede hacer Susana, porque es verdad, Susana yo creo que yo la veo como una súper especialista dentro de su campo. Pero sí tenemos esta integración entre sistemas de comunicación, sistemas de apoyo conductual positivo, sistemas sensoriales, y todo a nivel, todo es esta integración y sacar de ello un plan que sea, si no fácil de poner en marcha, fácil en el sentido que puedas dar
instrumentos a los profesionales, a las familias, a todos los que están dando apoyo a las personas con discapacidad para ponerlo en marcha. O sea que yo creo que es esta integración real de las valoraciones y las intervenciones. Otra cosa que yo creo que sí que es muy importante y creo que se está haciendo, pero de forma no, a lo mejor no tan consensuada, no tan generalizada en España, es cambiar el chip de, y esto lo hemos hablado mil veces, de modelos residenciales, hacer proyectos realmente individuales, que la gente se crea que las personas con discapacidad pueden vivir en entornos muy normalizados si se les da el apoyo correcto. Esto es un cambio de chip que se está haciendo muchísimo, pero desgraciadamente no es la visión general. Lo estamos haciendo, pero muy lento todavía, ¿verdad? Bueno, pues Susana, viendo un poco esa relevancia que tiene el perfil cognitivo, ¿no?, y la importancia que se le da y que se debe dar al funcionamiento cognitivo de la conducta, ¿qué opinas sobre entrenar a los niños que en edades tempranas en procesos como funciones ejecutivas? ¿Eso podría evitar de alguna manera o prevenir que aparezcan problemas de conducta más adelante? Vale, buena pregunta, Laura. A ver, funciones ejecutivas, ¿no? Estamos hablando de unas funciones prefrontales, pues que de alguna manera tenemos más. Las que organizan, ¿no?, que son las dorsolaterales, las que organizan y monitorizan mi conducta. Tenemos las más basales, que son las más conductuales, y tenemos las cingulares, que son las más emocionales. Es decir, ya de entrada, funciones ejecutivas no es una cosa, sino que es un abanico de muchas funciones, ¿de acuerdo? Estas funciones están súper relacionadas con la conducta. ¿Qué es importante? Vamos a imaginar, yo que sé, que tenemos un fenotipo X y que sabemos que esta persona, cuando llegue a la adolescencia, va a tener un problema de flexibilidad mental importantísimo, ¿no? Entonces tú piensas, bueno, si yo sé que va a tener un problema de flexibilidad mental importante, que hará que esa persona sea muy rígida, que tenga dificultades en las transiciones, vamos a trabajarlo cuando ese niño es pequeño. Vale, y ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, lo que es la plasticidad cerebral, ¿no? Es decir, tenemos una sinapsis, tenemos un cerebro que es un cerebro plástico y, por tanto, cuando más trabajemos ese cerebro, pues de forma más correcta, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Más sinapsis a priori se van a establecer, pero la otra cosa es que no todo vale. Es decir, a veces ahora no ves metodologías en colegios. Josep Font después yo creo que pudo hablar de esto y a ver qué opina, donde ves que realmente se está llevando a cabo una estimulación en edades que no toca. Es decir, en el cerebro del niño tenemos unos periodos críticos, tenemos unos periodos sensibles, y esos periodos los tenemos que respetar. Por más que tú trabajes funciones ejecutivas a los 3 años, ese cerebro no va a estar preparado para asumir esa función ejecutiva, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que mirar en qué momento vamos a tener que trabajar cada una de las distintas funciones ejecutivas, ¿sí? Eso es un tema, un campo nuevo, ¿no?, que tenemos que plantearnos. Sí, totalmente. Que todavía no está interiorizado, ¿no? Totalmente. No está interiorizado. Pensemos que en general, perdona Laura, pensemos que en general la neuropsicología del adulto en discapacidad intelectual está mucho más trabajada que la neuropsicología infantil, ¿eh? Sí. Mariona, en tu capítulo he recuperado una palabra, ¿no?, que es la de desregulación emocional. Me ha parecido súper interesante. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto? Bueno, a ver, no es en absoluto un término nuevo, en absoluto, pero es verdad que lo estamos usando mucho más a nivel clínico. Y yo creo que es un término que es muy interesante, como tú dices, porque si pensamos en cómo nos regulamos emocionalmente, no tanto lo que sentimos, porque las emociones son muy personales, pero cómo expresamos nuestras emociones. Según cómo expresemos nuestras emociones, tendrán en los otros una reacción u otra. Tendrán una reacción desde los otros, o bien de apoyo o bien de rechazo. ¿Qué pasa si tú no conoces, si tú no entiendes, no tienes insight, no conoces cómo, que esto puede pasar, que cómo
tú expreses tus emociones puede tener unas consecuencias, y si te cuesta saber cuál es la norma para expresión de las emociones. Con lo cual, integrado dentro de dentro de la valoración, yo creo que es un concepto que se tiene que pensar mucho, no solo en cuestiones de entornos, por qué tenemos a lo mejor estas respuestas tan extremadas y las consecuencias de estas respuestas. Y se ha hecho bastante trabajo en personas sin discapacidad, en adolescentes, pero en las personas con discapacidad todavía estamos muy atrás. Y si fuésemos capaces también de trabajar en este ámbito, casi pues a nivel terapéutico, también podría ser muy positivo. Sí, sin duda, interesante. Susana, yo te conozco hace años ya y tú me abriste mucho los ojos con el tema de los fenotipos conductuales, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos oído eso de un fenotipo para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, pues eso te pregunto. ¿Qué importancia para aquellos que no te han escuchado nunca tiene el conocer el fenotipo de una persona? Arma de doble filo, según cómo, ¿eh? Ya veremos, ¿vale? Porque ya veremos, ¿no? Cuando hablamos de fenotipo, estamos haciendo referencia a un conjunto pues, de características físicas, ¿no? Pensemos todos, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, ¿no? Físicas, cognitivas, que es lo que más me toca, conductual, que también me toca, psiquiátrico, médico, ¿vale? Es decir, un conjunto de características que se asocian a un trastorno biológico. Cuidado, no genético, biológico, ¿de acuerdo? Podemos tener un chaval con un trastorno del espectro de alcoholismo fetal, y eso no es un trastorno genético, ¿no? Eso es un trastorno biológico que va a dar lugar a un fenotipo, ¿no? Si tú sabes que yo tengo un chiquito con un TEAF y viene a consulta y tú lo empiezas a conocer a los 6 años, ¿no? Y ves que es con un motor, ¿no? Tú ya tienes claro que los niños con TEAF van a hacer un TDAH. El psiquiatra ya tiene claro que el TDAH del TEAF va a tener distinta respuesta al tratamiento farmacológico, ¿sí? Vamos a saber cómo va a ser ese perfil cognitivo, vamos a ver que esa conducta va a ir cambiando, que vamos a tener una adolescencia, siempre hablamos en general, ¿vale? Los fenotipos son algo en general, ¿no? Vamos a tener una adolescencia donde vamos a empezar, ¿no?, los primeros problemas en controles de impulsos, conductas de desinhibición, etcétera, etcétera, ¿no? Después vamos a tener problemas legales con justicia, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, el fenotipo conductual. Pero yo, por ejemplo, puedo tener un fenotipo cognitivo, yo qué sé, un niño con síndrome de Williams, ¿no? A veces vas a las aulas y vas por las aulas y ves que están enseñando a un niño con síndrome de Williams a hacer sumas, cuando las personas con síndrome de Williams tienen un defecto, ¿no?, a nivel visoespacial, que no contemplan bien el espacio, con lo cual para él o para ella realizar una suma, ¿no?, 2 más 3, eso no lo va a visualizar bien y eso va a hacer un aprendizaje que va a ser muy difícil, con lo cual ahí tendríamos que cambiar de contenidos y pasar simplemente de esto a enseñarle a sumar con una simple calculadora, ¿vale? Es otro ejemplo de fenotipo. ¿Qué ocurre? Que a veces hay alteraciones de conducta relacionadas con ese fenotipo, ¿no? Por ejemplo, el Smith-Magenis es un síndrome que lo que hacen es meterse cosas por los agujeros del cuerpo, la vagina, el pene, claro. Cuando eso muchas veces se confunde con algo atencional, ¿no?, y trabajas y trabajas y trabajas y haces planes de intervención y eso no mejora, y dices, mira, a lo mejor este chico es un Smith-Magenis, vamos a pedir un estudio genético, y sale positivo para Smith-Magenis, el entorno es, bueno, pues si genéticamente hace esto, pues bueno, ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces, es lo que te decía, es decir, el fenotipo es genial para saber un poco dónde estás y supuestamente, y hablo en general, ¿vale?, lo que más o menos puede ir ocurriendo, y esto, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down es súper útil, pero tiene la otra parte de que a veces nos acomodamos un poco con esta idea de, si es por genética y ya le toca, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? No, te resignas un poco, sí, ¿no? Es lo que te sientes y no se puede hacer nada, ¿no? Vale. Y ahí podríamos hacer un control de entorno, etcétera, etcétera. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Mucho trabajo también lo tiene un tema que Mariona ha destacado o que tiene un apartado concreto, que es el del trastorno del límite de personalidad. A mí me ha encantado que haya una mención específica, porque es verdad que es un diagnóstico. Bueno, no sé cómo verlo, por una parte, como que está muy, en algunos casos nos encontramos con que está quizás muy diagnosticado en personas con discapacidad, cuando realmente es un diagnóstico
complicado, ¿no? Y yo tenía dos preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico para estas personas? Y en segundo lugar, cuando realmente tenemos certeza de que ese diagnóstico existe en personas con discapacidad, ¿cómo abordarlo? Porque, por ejemplo, en Madrid están fuera de, o sea, dentro de los grupos que hay de Razón no Límite, la gente con discapacidad queda fuera, ¿no? Por las dificultades que tiene la terapia con ellos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, es complicadísimo. Esta es la respuesta corta. A ver, trastorno límite de personalidad en personas con discapacidad o personas con funcionamiento cognitivo límite es muy diferente a trastorno límite de la personalidad, el enfoque terapéutico, aunque los servicios sean los mismos, se debería ver de forma muy diferente según mi punto de vista y según mi experiencia profesional. Hay muy pocos estudios, no hay casi nada. Como psiquiatra, actualmente yo para hacer un diagnóstico de un trastorno límite de personalidad, me apoyo en psicología. Quiero que psicología intervenga y quiero que se hagan como mínimo unos test básicos de trastorno límite de personalidad, unos test de personalidad. Encuentro que es un diagnóstico que se debería hacer de una manera muy multidisciplinar. Es uno de estos diagnósticos que puede poner una etiqueta cuando no se debe poner. Desgraciadamente todavía tenemos mucho estigma asignado a ciertos diagnósticos, a la salud mental. A nivel de servicios es definitivamente una deuda pendiente y sé que el equipo de Ramón han hecho un trabajazo y están hecho un trabajazo en este tema y desgraciadamente son gente que muchas veces pues se quedan como entre se quedan un poco sin un servicio, hay como un agujero entre los servicios de discapacidad y los servicios de salud mental general que atienden, de salud mental general. Os puedo hablar de mi experiencia clínica, de los casos que hemos tenido, pues hemos tenido exitosos, dijésemos. En los casos que han sido exitosos, pues ha sido una intervención altamente personalizada, que siempre lo tienen que ser, tiene que ser altamente personalizada y lo que ha sido al final el éxito y clave de la intervención no es tanto la intervención en sí como a nivel terapéutico, que se haya conseguido aquella alianza terapéutica sólida y que hayas conseguido que la persona se sienta segura, cómoda, que la persona ya no necesite como de alguna manera empujar los límites, porque lo que te hacen es vuelven a probarlo, a ver si estás allí, a ver si es te queda realmente y evidentemente pues queman a los profesionales y el éxito terapéutico ha sido cuando hemos conseguido hacer esto y evidentemente reconocer siempre que no va a ser un camino de rosas, reconocer que no vamos a poder tener una solución para todo y que siempre habrá baches, siempre, pero poder tener el apoyo y prevenir estos baches. Maches, pero que seguro que con este manual vamos aprendiendo un poquito más a superarlo, ¿no? Y además esta red fantástica que tenemos que nos pone en valor. Ya se nos acaba el tiempo, chicas. Una pregunta, Susana, rápida, que es un poco histórica. No sé si... El CI, ¿qué hacemos con el CI? ¿Qué importancia le das tú a la evaluación del CI? Una pregunta histórica, pero que siempre está sobre la mesa. Vale, a ver, el CI, ahora desde del DSM-5 lo que ya nos pide es que para valorar, antes nos pedían, ¿no? Psicólogos, tenéis que establecer un CI, si este CI es por debajo de 70, etcétera, esto es discapacidad intelectual. Ahora no, ahora el DSM nos dice, mirad, para ver si una persona tiene discapacidad intelectual, entre otras, tenéis que valorar funciones ejecutivas y memoria, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego sí, que de alguna manera le meten el retahilo de y si crees un test de inteligencia, ¿vale?
El CI, cuidado, podemos tener, y eso a nosotros en el servicio nos lleva a muchísimas disputas, ¿no? Yo qué sé, un CI de 89, entonces no es nuestro. No, no, sí que es nuestro, pero es que no tiene discapacidad. No, 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 no. Tiene un CI de 89, pero el nivel de necesidad que necesita esta persona es el equivalente a una persona con discapacidad intelectual. Es que no lo entiendo. Ya, pues vamos a ver, por eso el perfil cognitivo, ¿no? Mira cómo caen funciones ejecutivas. No se organiza, no planifica, necesita apoyos en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que el CI nos va a quedar para cuando nos lo pidan desde los centros base, ¿no? Porque eso sí que nos van pidiendo. Y después, cuidado también, porque ahora hemos validado muchos test para personas con discapacidad intelectual y a la hora de comprobar si esa puntuación que ha tenido esa persona está por debajo, por encima, en qué tipo de percentil, va a ser importante saber si lo tenemos que comparar con niveles de discapacidad intelectual leve o moderada. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? No tanto a nivel de CI, sino a nivel de soportes. Pero cuidado con el tema de CI, ¿eh? Cuidado, que en el SEMSD tenemos personas, ¿no? Y a veces nos peleamos, ¿no? Con CIs normales y no, es que nos lo quedamos. Es que te da pena, no me da pena, es que necesita de más apoyos, ¿vale? Cuidado con ese tema del CI. Un tema muy interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que todos. Yo al principio decía que erais unas grandes mujeres, grandes profesionales, se ha visto, es indudable. De nuevo, mis gracias, feliz de veros otra vez, espero que pronto sea presencialmente. Igualmente, Laura. Y como veis, la generación de mujeres que viene aquí acompañando viene muy fuerte, o sea que seguimos en contacto, gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Iván, compañero de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, cuando puedas. Muchas gracias, Laura. Pues, bueno, soy Iván Herrán, director técnico de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y hoy tengo la suerte de poder entrevistar a dos personas importantes en el ámbito del apoyo conductual positivo, como son Laura Escribano y Josep Font. Si te parece, Laura, empezamos por ti. Te presento. Laura Escribano es fundadora y directora del equipo de la Asociación Alanda, dedicada a la intervención en contexto natural con menores que presentan dificultades de la comunicación y o de la conducta, con sus familias y con los profesionales de los centros escolares ordinarios a los que acuden. Es coautora de varios proyectos, así como de libros especializados para abordar alteraciones del neurodesarrollo y de la conducta. Experta en autismo y apoyo conductual positivo por Camarillo State Hospital de Estados Unidos, docente en varias universidades de España y América Latina y formadora de profesionales y de apoyo en comunicación y apoyo conductual positivo. Pues muy buenas tardes, Laura. Laura, tienes el micro cerrado. Ya. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir haciendo algunas preguntas. Recuerdo a las personas que estéis al otro lado de la pantalla que podéis hacer preguntas en cualquier momento. La recogeremos y al final tendremos la posibilidad de responder a cualquiera de los cuatro ponentes que van a participar esta tarde. Pues, Laura, yo te quería preguntar, ¿nos podrías hablar de la importancia de la atención temprana y su conexión con la prevención en relación a la conducta? Sí, bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias por este gran proyecto y por incluir a los niños y niñas más pequeñitos dentro de la conducta, porque creo que son los grandes olvidados. La atención temprana tiene que ser atención y tiene que ser temprana. Y lo que nos encontramos es que la conducta está fuera, porque contamos con unas falsas creencias que yo comento en mi capítulo, que nos hace engañarnos, nos hace crearnos pequeñas trampas, como que un niño, un bebé se va a regular solo cuando crezca, como que los niños aprenden solos, entonces no hay que marcar mucho camino, sino demostrar. Como que si tienen una rabieta es porque no tienen lenguaje, pero ya lo aprenderán. Entonces, lo que estamos ahí dejando de lado siempre es esas dificultades de autorregulación, esas dificultades de comprensión del entorno, del mundo en el que viven. Y pues en algunas ocasiones
Si un niño a los 2 años no está andando, saltan todas las alarmas. Pero si no está durmiendo, si no está comiendo, si no está atendiendo a un cuento o a un juego con un adulto, no pasa nada, ya crecerá. Entonces, creo que la conducta es algo a profundizar mucho y a tener en cuenta desde los bebés, desde las dificultades con las que se encuentran normalmente las madres y algunos padres. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que esos primeros años de la vida del niño y de la familia pues son muy importantes para el desarrollo posterior. ¿Cómo debería ser el asesoramiento a las figuras de crianza, la familia y otras personas del entorno? Pues yo creo que en primer lugar con muchísimo respeto, porque las familias la mayoría de las veces han construido relaciones que son para poner un tapón a lo que les está ocurriendo. Entonces, no se les puede criticar, sino que han hecho lo que han podido. Vale, a partir de construir un equipo, hay que hacer un equipo con la familia, hay que hacer un equipo con los profesionales de cualquier entorno donde se esté moviendo ese menor y crear estrategias y crear un crecimiento lo más adecuado posible, pero que sea respetuoso con la familia. No podemos decirle a la familia, tú qué piensas o tú cómo quieres hacer esto, sin darles estrategias, sin darles, porque a veces dan muchos bandazos. Entonces, hay que hacerlo con corresponsabilidad. Es decir, los profesionales tenemos una parte, las familias tienen otra y debemos unificar esos criterios para llegar lo más lejos posible. Efectivamente, ¿no? Qué importante es esa idea de colaboración, ¿no? De la familia con el profesional para poder llegar a buen puerto. ¿Cuál es el papel de las escuelas infantiles como centros de crecimiento y regulación personal? Sí, es muy curioso porque cuanto más pequeña es la persona, menos exigencia tenemos para la formación de los profesionales que están ahí presentes en sus vidas, ¿no? Para las escuelas infantiles no hace falta mucho nivel de estudios, muchas competencias. Y lo que tratamos desde Alanda es estar con esos profesionales que tengan un súper nivel, que tengan eso que necesitan esas personitas con las que están y estar siempre avanzando en ese proceso de apoyar a los niños y niñas que lo tienen más difícil porque son los más pequeños y al mismo tiempo son los que sus dificultades las barremos y las dejamos pasar a los colegios o las dejamos pasar a cuando ya la situación es muy grave, pues a la parte médica, pero no tenemos las escuelas infantiles con los profesionales, con la formación que las personas se merecen. Entonces, creo que la escuela infantil hace un papelón, hace un gran papel para esos inicios, para esos niños y niñas que no comen, que no duermen la siesta, que no pueden atender a un cuento, que no pueden jugar con los iguales. Quiero decir que son, o sea, es el inicio del desarrollo y es donde aparecen las primeras dificultades. Y las primeras dificultades, la mayoría de las veces, se dejan pasar. Y ya en los colegios, bueno, pues ya los atenderán en los colegios. Ya llegará esos 7 años que se decía antes de la edad de la razón, ¿no? Los 7 años es una edad, vamos, perfecta para empezar a hacer las cosas y no es verdad. No es verdad, tenemos a los bebés muy olvidados y a las mamás, los papás o incluso abuelas y abuelos
de esos bebés ninguneados. Ninguneados porque son exagerados, porque no pasa nada, porque cada niño lleva su ritmo, es otra de las grandes falsedades. Es una verdad en cierto modo porque los niños que tienen dificultades llevan un ritmo por detrás de los que no las tienen. Pero claro, no se puede decir no pasa nada, cada niño, cada niña lleva su ritmo, porque nos encontrábamos a los 3 años con dificultades de la comunicación que generan problemas de conducta, con dificultades del sueño, que generan problemas de conducta, con dificultades de la alimentación, que generan problemas de conducta. Quiero decir que tenemos que ir a la raíz, a esa situación que nos está limitando la vida, ¿no? Entonces, eso es el, un poco, tenemos que empezar por el principio. Es verdad que hay que atender a todas las personas, independientemente de la edad que tengan, pero tenemos que empezar por el principio. ¿Podrías hablarnos sobre los programas de formación para profesionales y familias entre los 0 y 6 años? Para mí la gran dificultad que nos encontramos es si estamos en el mismo equipo, tenemos que trasladar esos truquillos, esas... Cuando decimos, no hay recetas, sí, sí hay recetas, pero luego cada uno en su casa cocina como quiere, que es lo que yo digo, pero recetas hay. Entonces, tenemos que trasladar esa información en base de pequeñas píldoras formativas y, por un lado, nosotros nos hemos formado con el Grupo Haren de Canadá, que es un grupo especializado en la comunicación y en el lenguaje. Creo que es uno de los factores esenciales para el desarrollo, y después hemos creado un formato que es el GOMA. El GOMA es una formación específica para hacer entender de dónde viene la conducta, cómo se puede abordar desde el apoyo conductual positivo, cómo podemos hacer una crianza especializada, pero amigable, pero al mismo tiempo puntera. O sea, que no podemos decir, bueno, si el niño tiene una rabieta, ¿tú qué harías? Bueno, vamos a ver qué estrategias tenemos y luego mira a ver cuál es tu modelo, cómo quieres hacerlo, pero hay que formar a esos profesionales, esas familias que se encuentran con un vacío en el que todos son parches, pero no hay una dirección adecuada para poder llegar a apoyar a esa personita que para una familia es lo más, ¿no? Y tenemos que estar ahí y tenemos que reforzar ese empoderamiento familiar, que no es dejarlos, sino apoyar con cuestiones muy precisas y que sabemos que van a dar en las cuestiones que promueven un desarrollo mucho mejor en general. Claro, de dar una respuesta adecuada, ¿no? y de conocimiento efectivamente a ese apoyo familiar que muchas veces es necesario. Pues, sí, sobre todo basado en la evidencia. Efectivamente. O sea, que yo creo que los comentarios huecos no sirven y no apoyan ni a la infancia, ni a la familia, ni a los profesionales que están en primera línea, ¿no? Y entonces hay que hablar de estrategias basadas en la evidencia, no en la elucubración. Y esto es lo que va a llevar a tener un equipo. La idea es que cada menor necesita un equipo de apoyo lo más sólido y lo más formado posible para poder tener el desarrollo que se merece. Pues muchísimas gracias, Laura. Creo que ha sido todo un acierto. Y como bien comentabas, es capital, ¿no?, que se hable de los primeros años de la vida del niño y de su familia. Y en esa dirección también tenemos con nosotros a Josep Font. Josep, muchas gracias por estar aquí con nosotros también, al igual que Laura. Yo creo que me ha parecido interesantísimo, ¿no?, que en este libro se aborden los primeros años y la etapa educativa, ¿no?, porque efectivamente son dos momentos
vitales de la vida de la persona. Te presento Josep es pedagogo, director del Centro de Educación Especial Estel desde el año 76 hasta el 2016, profesor asociado y de másteres y posgrados de varias universidades sobre discapacidad, conductas problemáticas e inclusión educativa, formador de varios proyectos de asesoramiento y transformación de centros educativos, miembro de varios grupos de investigación a nivel internacional con más de 90 publicaciones relacionadas con la discapacidad intelectual y de la educación especial, y director de la revista Reptes, revista de educación especial inclusiva. Pues de nuevo, muchas gracias, Josep. Te queríamos hacer algunas preguntas, más luego las que te puedan hacer también, al igual que el resto de los contertulios. El apoyo conductual positivo representa uno de los enfoques actuales para el tratamiento de las conductas problemáticas. ¿Cuáles son sus aportaciones más importantes? Gracias, Iván. ¿Me vas a permitir algunas licencias? Por supuesto. ¿Sí? Es curioso, después de escuchar a todos los expositores de hoy, me ha ocurrido algo que me ocurre muchas veces, es decir, mientras iba a la universidad o a la escuela, tenía planificado lo que tenía que hacer y después lo cambiaba un poco. Y por lo que he escuchado esta mañana y esta tarde, que han sido todas exposiciones estupendas, me ha parecido que debía hacer otra cosa, Iván. Por eso te pido licencia de hacer otra cosa distinta. Solamente un par de cosas. La sorpresa del alcance de este libro, ¿no? Cuando Vera me sugirió la presentación, y pensaba que participaba en un libro normal y corriente. Y me ha sorprendido el alcance. Ya te lo agradezco muchísimo. Otra cosa es que los que nos oyen hoy ya encontrarán en el libro los dos capítulos, uno sobre la elaboración de planes de apoyo individualizado positivo y también cómo elaborar planes de apoyo a nivel de escuela. Y también todo lo que se ha dicho, es decir, la importancia que tiene para mí el nuevo concepto de conducta problemática, las prácticas basadas en la evidencia, todo eso me sugiere, es importante. Y también podría citar el último artículo del Beyond Behavior, pero no voy a hacer eso. Iván, ¿me permites hacer otra cosa? No. Esto también me sugiere, y en ese sentido me ha gustado muchísimo, me ha impresionado, incluso ahora estoy emocionado. Las palabras de Javier Tamarí, esa mañana. No nos ha transmitido conocimiento, Javier, no. No nos ha transmitido experiencia, tampoco. No nos ha transmitido expertez, tampoco, Javier, tampoco. Nos ha transmitido algo distinto que sabiduría. Y eso para trabajar en el campo de la discapacidad y en el campo de problemas de conducta es algo que tener presente. Y el poco tiempo que tengo, voy a explicar un caso que es lo que me diría lo que me aporta el apoyo conductual positivo y todo el conocimiento que he adquirido en estos años, ¿no? Y digo con un poco de permiso de Iván, ¿no? Y hace más o menos 3 o 4 meses fui a la escuela, todavía voy algunos días. Es un ejemplo que si hay gente de Cataluña me ha sentido explicar, me parece 1 o 2 veces. Pido disculpas, ¿no? Pero a mí me sirve para responder a esta pregunta de lo que supone para mí el apoyo conductual positivo. Y fui a la escuela y vi en un aula que había la maestra y un alumno que se llama Adrián, ¿no? Un alumno con una discapacidad muy importante, ciego, no tiene deambulación, todo el día está sentado y agachado la cabeza, no tiene niveles de comprensión muy bajos, pero yo, es un chaval que tengo un buen orden, y cuando entré, dije, hola Adrián, y solo oír mi voz, ha dado la cabeza, ¿no? Yo me fui allí y le hablé, ¿cómo estás Adrián? Estoy muy contento de verte, ¿eh? Y le expliqué cosas que precisamente tiene que ver con él. Por ejemplo, le expliqué que cuando muchas veces voy a Barcelona, en el autobús encuentro a su hermano, que se llama Gerardo, ¿no? Y que Gerardo es tan simpático, muy amable, muy bien educado, pero muy bien educado, ¿no? Y hablo de cómo están sus padres, cómo está su familia, que estoy muy contento de verlo. Y le expliqué esas cosas. También le dijo, me gustaría que esta noche, esta tarde, cuando llegues a casa, digas a tus padres que te ha visitado Josefón y que les da muchos recuerdos y les pide cómo están ellos. Y también llevaba unos zapatos muy bonitos, le dije, oye, ¿qué zapatos tan bonitos llevas a la voz? ¿Eh? Y muy bien, Iván, me voy, estoy muy contento de haberte visto, hasta luego. Por la noche,
están cenando con mis hijos, que son mayores, y les conté eso. Y uno de ellos le digo, ¿pero cómo va a explicar si no habla? Sí. Por ejemplo, como veía su maestra cogió la libreta de él, ¿no? Y escribió todo lo que le decía, ¿no? En ese sentido, cuando el día llegó a su casa, les dio simbólicamente, porque no les dio, su madre cogió la libreta, ¿no? Y le leyó ante él, ¿sí?, todo lo que yo dije. Es eso lo que me ha dado el apoyo conductual positivo, ¿entendéis? Hice o intenté, bueno, me salió así, porque ya me sale así, me parece, lo que habría hecho con que hay otro alumno, con que hay otra persona, ¿sí?, que me gusta tener una relación. Mientras hablé, él estaba tranquilo, no hacía ninguna estereotipia, ¿eh? No hacía ningún movimiento raro. Iván, ¿es esto lo que me ha aportado apoyo conductual positivo? Es decir, una forma de actuar, una forma de proceder, una forma de entender, ¿eh?, en la cual la persona, ¿eh?, y los apoyos que necesito, ¿eh?, están en el centro. Y los apoyos que preciso, ya sea a nivel conductual, es lo que nos permite, ¿sí?, facilitar la participación en contextos, en actividades que son, ¿sí?, en contextos inclusivos o normalizados. A mí ese ejemplo es lo que me pone un poco en el centro. Señor. Sin nuestras prácticas, nuestras relaciones con los alumnos, con las demás personas, no nos permiten establecer este tipo de relaciones, ¿sí? ¿De qué nos va a servir tener un programa muy específico? ¿De qué nos va a servir tener un plan muy escrito? Que ya lo tenemos, que está escrito en el capítulo. Pero eso es un poco lo que me ha aportado, que es una pregunta que habíamos puesto. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales? Pues esas. Si no conseguimos establecer estrategias, procedimientos, que nuestra relación diaria con las personas nos permitan pensar y actuar de forma funcional, pensar y actuar con apoyos adecuados para facilitar su participación, sea muy difícil mejorar determinadas cosas. Hay un aspecto que me parece que, y recojo un poco lo que dice la literatura, que dice aplicar determinadas estrategias en contextos naturales es de tal dificultad que va a resultar muy difícil. Las últimas investigaciones que tenemos, o algunas de las últimas que tenemos, ¿qué se propone? ¿Cómo aplicar estrategias que llamamos de baja intensidad en contextos normalizados? Para que nuestra visión y nuestra actitud de trabajo sea siempre pensando en términos funcionales y en términos de apoyo. Esa es la preocupación importante. Y otra, que es por eso el ejemplo de la DIA me ayuda un poco, es la importancia de los valores. De Horner, en uno de sus últimos artículos, dice ese matrimonio difícil entre la ciencia y los valores, ¿no? Y Horner dice, los valores son los que tienen que conducir la ciencia. Y también dice, entre la ciencia y los valores, Horner se queda con los valores. Josef Fon también se queda con los valores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si no, voy a decir algo más. Ya ves que soy... Sí, sí. Adelante, Iván, dime... Sí. Ahora te deshecho un poco el no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Me dejas terminar y terminamos con así. Sí, sí, perfectamente, adelante. Que también cuando hablo, y a medida que me hago mayor, no sé por qué me gusta a veces hablar de aquello que no es conveniente, pero preparando un poco las preguntas con Iván, y ayer ya comenté una, pero he añadido otra. Me gusta reflexionar sobre el campo, sobre las personas con discapacidad, sobre los problemas de conducta, la complejidad que tiene todo eso, ¿no? Pero a veces hay algunos autores que no son precisamente ni psicólogos ni psiquiatras que me ayudan a reflexionar. Y en el caso concreto tengo dos citas, una de Paul Valéry, ¿no?, que me ha hecho reflexionar y pensar muchísimo. Y dice así, una reflexión muy pequeña, que os lo comenté. Si un pájaro supiera explicar con precisión lo que canta y por qué canta y qué canta en él, no cantaría. Y de verdad que cada mañana voy caminando una hora y pienso tantas veces en esta frase porque no la entiendo del todo. Y eso es lo que me ocurre con las personas con discapacidad y con los problemas conductuales, que a veces no lo entiendo todo.
Y como dijo muy bien Javier Tamariz, hacemos aquello que mejor sabemos y aquello que hasta ahora la evidencia nos da apoyo. Y finalmente, para terminar, Iván, que también posible, pero no, hay un pasaje de Eclesiastés que me gusta mucho porque para mí es muy esperanzador. Y dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Y así va diciendo, etc. Yo termino y digo, me parece que también debe haber un tiempo para abordar y tratar mejor las conductas problemáticas, que permita también un tiempo para que las personas con discapacidad y sus familias vivan mejor. Yo te quería preguntar, Josep, ya un poco al tanto de todo lo que estás comentando, que me parece trascendental, ¿no? Y creo que debe basarse fundamentalmente en los valores, todo el tema del apoyo conductual positivo. Por mi experiencia al menos, y dentro del ámbito de la educación, es uno de los temas que a mí más me apasionan y un ámbito de mi trabajo. Habitualmente dentro de las escuelas todavía es poco conocido el apoyo conductual positivo, por lo menos así expresado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Es poco frecuente, de verdad. Yo he trabajado en escuelas de primaria, incluso en institutos de secundaria. Y de guapo por arriba me lo han dicho todo. Es decir, tengo muy presente las palabras de una profesora de latín que me dijo de todo. Pero también fue una experiencia interesante. Yo pienso que tenemos poca experiencia aquí, pero sí que tenemos alguna y cuando la hacemos es positiva. Tengo que decir que alguna experiencia, siendo algo interesante, que a través de un grupo de que en Cataluña que se llama el GIE, ¿no? El Grupo de Investigación y Educación Especial, se ha creado una red en la que en este momento ya participan 20 escuelas. Y sí que es cierto que en bastantes escuelas de educación especial en ese momento hay proyectos de implementación del apoyo conductual positivo. Y de verdad, los pocos resultados que tenemos son positivos. Pero sí que es verdad también que en las escuelas ordinarias hay poca experiencia, comparado con otros países, ¿no? Una cosa, Iván, lo que es importante, y digo, no lo explico aquí porque está en el libro, es decir, lo importante del apoyo conductual es este concepto de cómo creamos contextos más positivos. Y eso es lo que es importante. Por ejemplo, cuando nosotros proponemos un proyecto de apoyo en una escuela ordinaria, es eso lo que intentamos aplicar. No es tanto disminuir la conducta problemática, sino cómo la escuela crea contextos universales, ¿no? Que den apoyo a todos los alumnos. Y dentro de esos alumnos también de apoyos más intensos a las personas con dificultades conductuales. Sí, efectivamente, el apoyo conductual positivo, de esta manera entendida, sería para todo el alumnado, de una manera preventiva, ¿no? Y especialmente quizás para aquellos que presenten más dificultades de comportamiento. Uh-huh. Eso, Iván, eso es trascendental, ¿eh? Por ejemplo, uh-huh. En esos momentos yo sigo algunas experiencias en Finlandia, en Nueva Zelanda, en Australia, y en algunos estados estadounidenses en los que tienen por ley la aplicación de lo que llamamos ahora el sistema de apoyos de niveles diferenciados. Y eso me parece que es una esperanza de futuro poder aplicar poco a poco estos sistemas de detección. Pues esperemos, Josep, que así lo hagamos. Yo creo que las experiencias que estáis teniendo y las que seguramente existían también en otras partes del territorio, ahonden, ¿no?, en todo el conocimiento del apoyo conductual positivo en el ámbito educativo, que tan importante es, ¿no?, y tan necesario para las personas. Eso. Muchísimas gracias por tanto a Laura como a ti por haber participado esta tarde con nosotros. Y bueno, doy paso a Israel Belchi, compañero de DINCAT, para que, bueno, pues transmitas las preguntas que nos han ido haciendo las personas que han estado viendo toda la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a las cuatro ponencias de esta tarde, que la verdad es que es todo un honor poder asistir a un acto como este, con estas personalidades, con estos grandes profesionales, con los que con la mayoría me conozco desde hace muchísimos años y ahí además de un gran cariño profesional, no personal, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas para todo el grupo. Me gustaría lanzar un par de ellas a las cuatro personas que han participado en estas dos mesas, que responda quien considere necesario o pertinente contestar. Lo que sí que os pediría es, por si intervienen varias personas en estas preguntas, que sean respuestas un poco concretas. Dos conceptos que me gustaría que me hicieras algún apunte sobre,
su pertinencia, sobre su importancia, sobre el punto en el que estamos. El primero de ellos sería la coordinación sociosanitaria, es decir, hasta qué punto necesitamos avanzar en este tema, dónde estamos, realmente es importante o no. Tenemos a Mario ahora con su experiencia en Gales, que a lo mejor nos puede contar algunas diferencias que aprecia con lo que sucede en España. ¿Quién se anima a responderme? Si no, yo puedo comentar algo, pero es mi experiencia desde aquí. A ver, yo creo que esto es algo que es como muy evidente que se necesita una estrecha realmente colaboración entre servicios sociales y servicios de discapacidad y servicios de sanidad. Van de la mano y lo que siempre a nivel de recursos es lo que hace que cada uno tire para un lado o para otro, y es una absurdidad, pero desgraciadamente es lo que ocurre. ¿Cómo se puede esto solventar? No lo sé. Sé que la administración en España, lo que son, pues están como muy regidos por una serie de baremos, de valoraciones, que a lo mejor no tienen mucho sentido a nivel práctico y a nivel clínico, pero casi son necesarias como para tener ciertos recursos que para mí pues se aleja muchísimo de lo que es aquella valoración personal de necesidades personales que tenemos que hacer todos conjuntamente. Aquí en Gales tenemos problemas entre lo que son entre la coordinación de servicios sociales, discapacidad y salud mental. Pero sí que es cierto que nos sentamos una mesa todos juntos y hablamos de casos individuales. O sea, hablamos de Mariona Drovera Mengual, que es mi nombre. Hablamos de una persona con nombres y apellidos. Pero es un tema que es muy difícil. Pero sí, evidentemente la integración sería importantísima. Sí. Yo sí, bueno, quería apuntar que para mí el campo de la pediatría, por lo que a mí me toca, los más pequeñitos, creo que sí que sería importante dar una vuelta al papel de los centros de salud para detectar las primeras señales de alarma de un desarrollo que no está yendo en su curso ordinario. Y cuesta muchísimo, muchísimo, porque hay como, está muy compartimentado. El profesional de la salud es el de la salud, el de la educación es el de la educación, la familia está aparte. Y yo, bueno, como sigo creyendo en los equipos y las veces que hemos hecho equipo con salud, con servicios sociales, la experiencia ha sido muy buena y creo que deberíamos darle una vueltecita a esas situaciones. Gracias, Mariana. Gracias, Laura. Susana, se activó la cámara. No sé si quería añadir alguna cosa. No, es porque me han avisado y me han dicho, actívate la cámara. Vale, pues, me chivan que Ramón está por aquí, a lo mejor Ramón de esto sabe muchísimo y quiere hacer algún tipo de apunte. Qué reto, como siempre. No, felicitar a todos, ¿no? Es decir, bueno, estoy disfrutando pues un montón de la aportación de mis compañeras y mis compañeros, que bueno, hemos estado en este viaje durante muchos años, ¿no? María del Mar, qué decir, ¿no? Cuando hablaba de la experiencia en Gales, yo no sabía si estaba hablando de Gales o de Girona, pero bueno, hemos aprendido de ellos, y realmente nuestro modelo de trabajo, como conocéis muchos, se basa en la integración y la coordinación sociosanitaria, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Y llevamos 18 años trabajando en eso también, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo hacerlo así, de lo contrario las personas caen en terreno de nadie, ¿no? Se diluyen las responsabilidades, y esas reuniones mensuales que llamamos JET aquí, ¿no? De Grupo de Estudio y Derivación, pues también hablamos de Ramón Novell Alsina y de sus problemas de comportamiento, ¿no? O sus dificultades para la relación con los demás en su propio servicio. Eso lo hacemos a diario. Pero en fin, tiene todo el sentido, ¿no? Yo quería solo apuntar un aspecto relacionado con la importancia de lo que comentaba Susana y también de lo que comentaba Josep, ¿no?
Estoy de acuerdo absolutamente en que los valores son importantísimos y que elegiría si valores o conocimiento o ciencia, ¿no? Pues yo elegiría las dos cosas, evidentemente que tienen que ir de la mano. La una sin la otra no tiene sentido y apuntando también lo que decía Laura, basado en la evidencia, ¿no? Pero ese perfil cognitivo y esa manera de trabajar desde la aportación del apoyo conductual positivo y el conocimiento del perfil cognitivo y otras formas alternativas aumentativas de comunicación, realmente los que llevamos y estamos en el terreno desde hace muchos años, nos está resultando una gran sorpresa, ¿no? Y nos ha abierto una ventana a resolver algunas de las dificultades conductuales que hasta el momento, desde la perspectiva que teníamos, era muy complicado. Quiero felicitar a Susana y a Georgina, pero a Susana que está en mi equipo por el gran trabajo hecho. Gracias a todos. Muy bien. Israel. Sí, Israel. Perdona. Sí, no. Con respecto a la pregunta que hacías de la coordinación sociosanitaria, cuando yo estaba en activo y daba charlas en algunos sitios y veía que realmente no se daba, explicaba la experiencia que teníamos en AMPANS. En AMPANS sí que teníamos un convenio de colaboración en la que tanto unos como los otros éramos proveedores o clientes unos de otros con la red hospitalaria de Manresa, la Fundación Altaya. En este sentido, pues en todos los sentidos de trabajo, tanto en el área laboral como en el área social, pues había un convenio de colaboración y que participábamos tanto unos como los otros en reuniones de equipo con los servicios sanitarios de salud mental, pero también de salud en general. Yo creo que esta experiencia que se mantuvo mientras estuve yo en el trabajo realmente es muy provechosa y es lo que siempre un poco he intentado influir en donde he ido a dar algún tipo de formación. Si no partimos de esta implicación, creo que es muy difícil trabajar y realmente esta mañana, cuando yo he hecho la intervención inicial, he resaltado ese enfoque de trabajo colaborativo entre la salud y la parte social o la psicología, etc. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Pera. El segundo concepto por el cual os quería preguntar, si podíais hacerme algún apunte, es sobre las restricciones físicas. Yo asumo, no sé si estaréis de acuerdo o no, que todavía estamos haciendo más restricciones de las que deberíamos. Con este nuevo libro, este fruto de vuestro trabajo, ¿qué nos aporta para poder reducir este tipo de prácticas? Bueno, es el turno de los ponentes de la tarde, ¿no? Por tanto, creo que María del Mar puede contestar perfectamente, o Susana, bueno. O todos tienen experiencia y todos han trabajado y siguen trabajando muchísimo con la idea de la restricción, perdón, de la evitación o reducción de conductas aversivas, incluyendo la restricción o la deprescripción, ¿no? Yo creo que en el libro, la verdad, todavía no me he ojeado lo que es el índice, pero evidentemente no he podido leerme los capítulos, he mirado por encima algunos, pero creo que lo que nos aportará seguramente el libro será precisamente la parte de valores, pero luego hay un trabajo enorme que queda por hacer y aquí yo sí que veo una excepción en el sentido de que se tiene que protocolizar tanto cualquier pauta restrictiva. Creo que aquí es blanco o negro, creo que no puede dar lugar a que se decida de forma como un poco sin estar protocolizado. Y dentro de un protocolo de prácticas restrictivas, y podemos pensar que son prácticas restrictivas, hace poco creo que compartí con Ramón
un instrumento que nosotros vamos a recoger datos sobre prácticas restrictivas, y hay una lista de prácticas restrictivas enorme. No hablamos de usar contenciones mecánicas, hablamos de que la persona no tenga acceso a coger un vaso de agua cuando tenga sed, ¿sí? O que, no sé, o muchas que pueden ser un poco controversas, pero tienen que estar altamente protocolizadas, monitorizadas, y que la gente sea muy consciente de esto. Creo que queda un gran trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Yo quería apuntar que, bueno, también he señalado que hay un capítulo que es el de estrategias no planificadas, que de alguna forma hemos puesto el tema de las estrategias reactivas, ¿eh? Y entre ellas, claro, está las restrictivas. Aparte del libro, que yo creo que está planteado, en, como decía Josep, en temas positivos, básicamente el libro, yo orientaría también a las personas que nos escuchan, o a los que vosotros tenéis plena inclusión e incidencia, es que la mayor parte de profesionales se apuntasen a este curso de sensibilización, el curso este que está, diríamos, liderado, que está publicado por Plena Inclusión, y creo que hay muchas personas que están, diríamos, haciéndolo. Este curso es originario de Gales, ¿no, Mariona? Es un curso este de Awareness, ¿no?, que fue en su momento, diríamos, traducido y adaptado por Amadip Esmen y por Ampans, y que creo que este curso se gestó, diríamos, en Gales para esto, ¿no? Para que los profesionales, tanto del campo de la discapacidad como de la salud mental, diríamos, de alguna forma, cada vez utilizasen menos las estrategias restrictivas. Yo animaría a que las personas, diríamos, pudieseis acceder, a los que no lo habéis hecho todavía, a este tipo de cursos que realmente sirven para, bueno, para sensibilizar a las personas en la no utilización de este tipo, o en menor medida, de este tipo de estrategias. Yo solamente una pequeña intervención sobre ese tema, porque es muy complejo, la verdad es muy complejo, y como ha dicho María del Mar, tenemos que hacer muchas aportaciones y mucho más investigación para que podamos dar una respuesta concreta. Pero simplemente hacer dos aportaciones. Cuando hablaba de valores, no es algo que sea también los ángeles del cielo, no. Los valores en este caso nos indican que hay que buscar lo que dice la investigación, ¿entendéis? Para mí, es decir, trabajar en valores, dice, ¿qué dice la investigación sobre cómo proceder ante las restricciones? ¿Me explico? Pero la primera cosa que tenemos que hacer ante esta complejidad es qué procedimientos tenemos ahora que nos permiten disminuir el grado de restricción, la redirección, es decir, tenemos algunos procedimientos. De estos procedimientos, ¿cuáles son los más positivos? Y tenemos un margen de actuación que puede facilitar mejorar nuestras actuaciones. Y hay otra cosa que ha dicho mi profesor, la mayor Mar, que es cuando utilizamos procedimientos reactivos, habría que analizar en nuestras actuaciones diarias la cantidad de veces que decimos a los chicos, ¡ay, qué pesado que eres! Todo eso son formas simples que podríamos disminuir sustancialmente. Y cuando decía yo que lo que preocupa, a mí me preocupa, es cómo enseñamos a los profesores, a los padres, a los educadores a actuar de forma constantemente funcional. Y eso es difícil. Es decir, cuando un chaval dice un mal nombre, ¿cuál debe ser mi actitud normal que sea respetuosa y que no influya en el mantenimiento de esa conducta? Y eso implica un análisis serio de nuestras actuaciones diarias, y ahí podemos mejorar sustancialmente, y eso nos permitiría evitar actuaciones restrictivas a un nivel simple, pero que poco a poco podríamos incidir en aquellas actuaciones más importantes. Explico un ejemplo muy tonto. Mi hijo trabaja en un centro de secundaria. El otro día me decía, es que hay dos alumnos que están hablando. ¿Qué hiciste? Pues fui allí y dije, en voz baja,
cuando tenga, o habláis otra vez, os mando al director, ¿no? Yo dije, muy mal hecho, ¿no? Pero es lo normal, ¿no? Es ese tipo de actuaciones que podemos mejorar. Y después podremos plantear qué hacemos cuando un chaval me agrede de forma violenta. Y eso necesitamos valores, pero sobre todo el conocimiento, mucho conocimiento. Gracias, José. Mariana, no sé si querías apuntar algo. Sí, no, simplemente para hacer una clarificación, porque Pera sí ha hablado del curso este de Warners, que sí, que tiene mucha razón, pero el curso este de Warners es un curso, no sé cómo, no me acuerdo cómo lo habéis traducido, quizás Pera se acuerde, en plena inclusión lo habéis traducido como... Sensibilización. Curso de sensibilización. Vale, es un curso muy básico de apoyo conductual positivo que está dirigido a que cualquier persona que no sea en absoluto un profesional de la discapacidad, tenga como mínimo este concepto básico de esta interacción de la que hablaba ahora mismo Josep, y que tenga este insight. Es verdad que a nivel de reducción de prácticas restrictivas necesitamos algo mucho, muchísimo más complejo a nivel de los que somos los profesionales, no solo la parte de lo que es el apoyo conductual positivo, pero también la parte física, que siempre va, muchas veces va ligada. Sí, y no sé, una sugerencia es hacer a nivel de cada entidad, quizás hacer unos grupos de trabajo y que haya personas que lideren estos grupos de trabajo de reducción de prácticas restrictivas. Es algo que nosotros hacemos de forma muy estructurada y van saliendo tantas cosas que nos están ayudando muchísimo a sacar de alguna manera documentación, pero formación en disminución de prácticas restrictivas. Y lo quieren hacer ahora, hoy había una reunión de nuestro grupo de trabajo y lo quieren hacer como una formación obligatoria, la reducción de prácticas restrictivas. Muy bien. Una cosa final, es decir, es curioso y normal, yo lo entiendo, es decir, que hablamos de prácticas restrictivas en relación a la conducta problemática y hablamos muy pocas veces de contextos restrictivos que son los que provocan a veces las conductas. Y en verdad que hay un cambio de preguntas. No nos fijemos tanto que también en las prácticas restrictivas ante las conductas problemáticas, sino fijémonos bien en qué contextos estamos y los restrictivos que pueden ser para las personas. Pongo un ejemplo y termino. A mí me sorprendía cuando estaba en la escuela, me sorprendía cuando un chaval pasaba, se cruzaba con un profesor y el profesor no dijera nada. Eso lo encuentro restrictivo. Si cuando yo voy por el pasillo y veo a un chaval y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Eso es lo que sucede con la realidad y eso enriquece el contexto. Por eso no hablamos solo de prácticas restrictivas en relación a la conducta problemática, sino contextos restrictivos que pueden favorecer la manifestación de conductas también problemáticas. Muy bien, muchas gracias. Nos queda poquito tiempo. Voy a trasladaros algunas preguntitas. Os voy a pedir, por favor, máxima concreción para intentar responder el máximo número posible. Un par de preguntas para Susana. Ángeles Martín nos pregunta, ¿qué pruebas de CI están validadas para la discapacidad intelectual? Y, bueno, sí, perdón, Susana. Adelante, adelante. Susana, no te oímos. Disculpas. En el capítulo de neuropsicología veréis que hemos hecho distintos cuadros donde ya hemos puesto cada uno de los test y si están validados o no. A lo que me comentabas en función del nivel de inteligencia, ahora mismo tenéis dos tests que están validados para niveles de CI en población con discapacidad, que son el RIST y las matrices, ¿vale? Esto ha sido un trabajo que han hecho nuestros compañeros de Afanias, que creo que están por ahí, que han hecho un curro brutal, pivotado un poco por Javier García Alba, y la idea un poco es que cuando compréis los dos manuales en TEA Editorial, lo que va a hacer TEA va a ser
coger simplemente los datos que hemos validado o que han validado ellos para personas con discapacidad y meterlos dentro del test, con lo cual antes de comprar el test, por favor, siempre informaros, oye, los baremos de población para discapacidad ya están dentro del test, ¿sí o no? Gracias. ¿Vale? Ok, yo creo que esta queda resuelta. Susana, no te vayas, un par de cositas más. La primera es, Laura García y David Antonio Doña García nos preguntan por el método que yo entendí, es PLEVIS, ¿correcto? PLEVIS. PLEVIS, vale, es que bueno, les gustaría indagar un poquito sobre, sobre este método. Vale, vale. El PLEVIS va a salir ahora, salió hace ya un par de años un libro sobre, de editorial Síntesis, sobre la neuropsicología de origen genético en discapacidad intelectual, y ahora próximamente va a salir un libro sobre intervención cognitiva y rehabilitación neuropsicológica en personas con discapacidad intelectual, también en editorial Síntesis, ¿vale? Y uno de los capítulos de este libro está enfocado en el PLEVIS. Esto a nivel teórico y a nivel práctico, sí que con Georgina hemos estado, sobre todo antes del COVID, ¿no? Estuvimos preparando una formación porque entendemos que tiene que ser una formación con grupos muy chiquitos, formación muy práctica, basada en casos prácticos. Y la verdad es que ahora este trabajo se nos ha quedado un poco a medias con el tema del COVID porque nos es difícil, con algo tan práctico, hacerlo online. Con lo cual, este tema tenemos que pensar cómo lo hacemos. Disculpad. Y perdón, por último ya, Susana. Cristina Santamarina nos ha preguntado por la evaluación del nivel de desarrollo emocional según Sapok y Dobson. Me vais a disculpar, pero no lo conozco, y pregunta si sería una evaluación complementaria a la cognitiva o si consideras que es parte de la evaluación de funciones ejecutivas. Vale. Cristina, gusto en saludarte. Mucho gusto en saludarte. Vale, no sé si podré ser muy rápida, dame 2 minutos, ¿vale, Israel? Porque es un poco complicado. Vale. Antes, ¿no? Cuando Laura me preguntaba lo de las funciones ejecutivas, hemos intentado decir, ¿no?, que había como unas funciones más, las que piensan, ¿no?, que serían las cognitivas, las dorsolaterales, otras que son las que actúan y otras son las más emocionales, ¿no? A veces hay otra definición o otra manera de dividir las funciones ejecutivas que son, sobre todo lo utilizamos en el ámbito de personas del espectro del autismo, que son las funciones frías y las funciones cálidas. Esas funciones cálidas pues son las más ventrales, ¿no?, las más mediales, y están muy relacionadas con la motivación y están muy relacionadas con el sistema límbico, el sistema emocional. Claro, entonces Cristina lo que pregunta es, cuando tú valoras este índice de competencia emocional, ¿crees que es algo aparte o se tiene que englobar dentro de estas funciones cálidas? Claro, el desarrollo emocional. Funciones cálidas, fijaros, ¿no?, serían regulación de conducta, toma de decisiones. Como yo trabajo con muchas personas con trastorno de conducta, tengo una hora para valorar mogollón de cosas, entonces lo que hago que es ceñirme a lo que está relacionado con el trastorno de conducta, ¿vale, Cristina?, que sería la regulación del comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuándo valoro desarrollo emocional o cuándo valoro estas competencias emocionales? Cuando en niveles altos, discapacidad intelectual leve, un moderado alto, un FIL, sospecho que hay un funcionamiento del espectro del autismo. Entonces es cuando hay un protocolo de cognición social y dentro de este protocolo de cognición social utilizamos test como el QDA, que es un test que utilizamos bastante nosotros, y trabajamos con ellos, sí, la comprensión de emociones, el desarrollo de la autorregulación emocional, la comprensión de la ambivalencia emocional, más o menos, ¿vale? Con lo cual, no sé si son complementarias o no, pero es el momento y el tipo de usuario en el que lo valoro, ¿eh? Perfecto. Tengo también una pregunta para Laura. Laura, según tu opinión, ¿qué crees que es lo que debería cambiar en el sistema para que los problemas de conducta dejen de ser una de las razones más frecuentes de la exclusión de alumnos y alumnas en educación ordinaria? Perdona, ¿te has quedado...? Ahora, Laura. ¿Perdona? Sí, ahora sí, te oímos, ahora te oímos, Laura, ¿me oyes tú a mí? Ahora, perdona, sí. Vale, sí, discúlpame, te estaba preguntando. Sí, es que no te he oído al final.
Sí. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que tiene que cambiar el sistema para que los problemas de conducta dejen de ser unas razones más frecuentes de exclusión de alumnos y alumnas en educación ordinaria? Sí, bueno, yo creo que tendríamos que trabajar la empatía a fondo. Quiero decir que muchos de los conflictos de conducta en educación en general, ya no solo en atención temprana, sino en educación posterior, pues viene de las actitudes. Es verdad que hay personas que lo tienen más difícil, hay personas que se encuentran con más piedras y que esas piedras es responsabilidad de todos allanarlas para que no surjan esas dificultades. Pero las actitudes, tanto como decía Josefón, de las personas, o sea, hay personas restrictivas. Ya no es el entorno, son las personas. Y eso viene de, si rebobinamos un poquito más, viene de más atrás, viene de una formación universitaria. Creo que la formación universitaria tendría que tener este libro multiplicado por 10 para todos aquellos que van a trabajar con personas. En general, personas. Ya no solo el campo educativo. Y bueno, porque yo creo que tenemos que construir una sociedad más amigable, menos aversiva, ¿vale? Y bueno, en relación a la formación, creo que la conducta es importante. Es importante el desarrollo para que no construyamos esas falsas creencias de no pasa nada, el niño ya crecerá, el niño ya hablará. Y luego... fundamental la comunicación y el lenguaje, porque hay programas, los hay, y hay programas que dan una mejora en el desarrollo del habla del 90%+ en niños y niñas no verbales. Quiero decir que estamos como mariposeando en muchos sitios sin coger las riendas de que la comunicación es el escollo principal de muchas de las cuestiones que luego derivan en problemas de conducta y que tenemos programas como Habla Asignada, por ejemplo, que lleva más de 30 años en este país, pero que seguimos sin formar a los profesionales de a pie que son los que tienen que enseñar estas formas. Entonces, quiero decir que es tan grande todo lo que tenemos que abordar, pero creo que la universidad es la promotora de ese cambio en esas personas que luego van a trabajar con menores y adultos con problemas de conducta. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Se nos acaba el tiempo para responder a las preguntas. Muchas gracias a todos y todas. Ha sido un lujazo teneros a lo largo de esta jornada, la parte de la mañana y la de esta tarde. Y sobre todo agradeceros este enorme trabajo que habéis hecho en un libro que todavía no me lo he leído todo, pero he hecho una buena repasada de algunos de los capítulos y la verdad es que me parece fantástico. Y como ya he comentado con alguno de vosotros o vosotras, creo que es un libro que será referenciado durante muchísimos años. No me enrollo yo más, le doy paso a Berta González, que es la, como ya conocéis todos y todas, que es la directora técnica de Plena Inclusión, para cierre la jornada. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. Compartir con todos los autores que entre la mañana y la tarde hemos tenido en torno a unas casi 600 conexiones, que no está mal. Pero vamos, estamos seguros de que lo que viene a continuación es lo importante, que este libro pasará por muchas manos, especialmente además esta semana, que es la semana del libro. Yo creo que este es un libro, que decía Ramón y Pera al principio, que es una guía, es uno de esos libros que hay que subrayar, sobre los que hay que escribir, ¿no? Es un libro en el que hay que estar, pero hay que estar para irse y para volver, ¿no? Es un libro de contraste de buena práctica y sobre todo quiero destacar que es un libro lleno de generosidad y lo quiero destacar de una manera como muy rotunda, ¿no? Porque yo creo que todos sus autores han sido tremendamente generosos compartiendo ese conocimiento especializado que tanto necesitamos,
pero compartiendo también esas raíces de las que se ha hablado tanto hoy, que son los principios, que son los valores, que es esa idea tan clara y tan irrenunciable de lo que significa una vida digna para todas las personas, ¿no? También especialmente para aquellas que tienen más necesidades de apoyo, que sabemos que tienen más dificultades. Quiero destacar muy breve también y agradecer especialmente a Ana Jiménez, a Javier García y a María José Goñi, que no han estado hoy en la presentación, pero que también son autores del libro y que también han compartido con esa generosidad de la que hablábamos pues todo su conocimiento. Y si me permitís, aunque estamos fuera de tiempo, sí me gustaría pedirles a nuestros grandes maestros Ramón y Pera si queréis dar un mensaje final. Si os digo que tiene que ser muy corto, pero si queréis nada, simplemente dejar un mensaje final y ya cierro. Bueno, que el cierre, Pera, yo digo gracias a todos por tanto. Seguimos aprendiendo de todos y ahí tenemos que estar. Pera es el mayor, tiene que contestar él. No te oímos, Pera, tienes que quitarte el mute. No, creo que el esfuerzo que todos hemos hecho y estamos haciendo, creo que vale la pena. Vale la pena para que podamos ofrecer a las personas con discapacidad, pero también a los que les atienden, les cuidan, les quieren, pues que tengan una vida más dichosa. Nada más. Pues muchísimas gracias a las dos. A los dos preguntaba antes una persona en el chat si se puede repetir esto de este encuentro todos los días. Entonces yo creo que no es la idea, en principio no es la idea. Yo creo que toca pasar a la acción, ¿no? Este libro está lleno de claves, está lleno de cosas que se pueden hacer, no solamente reflexionar y pensar, sino que reflexionamos y pensamos para hacer, para transformar nuestras prácticas, para transformar el sistema, para transformar las vidas de las personas. Así que os invitamos a la acción con este apoyo que será este libro como guía, como herramienta que nos acompaña en todo el camino que nos queda. Así que muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y cerramos ya la presentación del libro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.